Entonces, la publicación hoy en los medios de comunicación del gobierno comunista era que la llegada masiva de la iniciativa privada encaminaba a Cuba hacia un capitalismo salvaje. Así fue la nota de prensa que vi hoy. Y ponían, han proliferado miles de kioscos de venta en todo el país, donde la gente lo hace para ganar un dinero extra, pero eso crea una desigualdad social enorme, porque son excesivos y elevados los precios, y la gente no puede comprar. Y entonces, eso es un atisbo de la tormenta que el capitalismo traerá para Cuba cuando el mercado imponga sus salvajes leyes para que unos tengan acceso a los productos y otros no. O sea que lo único que puede salvar a la sociedad y crear bienes y servicios duraderos, prósperos, eficientes, que sean capaces de satisfacer las necesidades del ciudadano, ahora es una amenaza para la sociedad porque crea una brecha de desigualdad en la distribución y el acceso a la riqueza, porque un grupo sí proliferará y otro grupo empobrecerá, porque el capitalismo lo que crea es eso. Bueno, chicos, ¿y el comunismo qué es lo que crea? Entonces, el perro del hortelano ni come ni deja comer. Quiere decir que como uno tiene talento, trabaja más, se esfuerza más, lucha, sueña más, maneras de vivir mejor. Ah, como yo no puedo hacer lo que se hace, entonces tenemos que pasar hambre parejo, tenemos que ser unos miserables parejos, porque si no, no somos socialistas, porque si no, no somos una sociedad humana y porque si no, no somos una sociedad justa. Ese es el mensaje que dio la prensa cubana hoy cuando publicó la foto de la iniciativa privada, de las MIPYMES, de las confituras que están produciendo la gente criollas allí, que satisfacen las necesidades de que un niño se coma aunque sea una golosina. Ese es el mensaje que el comunismo le quiere dar a la sociedad cubana para cambiar los destinos de un país que está en la debacle total, que su economía está quebrada, que está en cero, que no es capaz de producir ningún bien ni ninguna riqueza, que ha creado una tragedia tan grande que la gente lo único que encuentra es escapar yéndose en lo primero que aparece. Da lo mismo que sea un tibor que flote, que una cámara de tractor, que un pedazo de palo, que una poliespuma, que se van de grumete, que se roba un avión, que se roba un ala delta, que se van por la selva del Darién, que se van con un viejo, que se van con un nuevo, que se va una mujer con otra mujer, un hombre con otra mujer. Lo importante es escapar. Que se montan en un barco mercante que va a Cuba a llevar pollo y después aparecen por allá, por el puerto de Illinois. ¿Qué cosa es eso? Vamos a seguir manteniendo la misma mentalidad para que haya un pueblo siempre en rebelión, y encima de eso criticamos a la iniciativa privada e invitamos al que el turismo invierta en el emporio del Estado. ¿Es que acaso Gaesa es una entidad socialista? Si fuera una entidad socialista no funcionaba, porque ¿quién me puede citar como ejemplo de una empresa comunista próspera y solvente? Vamos a remontarnos a la Argentina de los años 90 con Carlos Saúl Menem, anterior a De la Rúa, cuando el corralito famoso financiero. Mientras Menem gobernó el país, que lo gobernó 12 años, el peso argentino se mantuvo al uno por uno. Menem vendió el 40% de las empresas estatales y el 90% de los argentinos tenían un superávit económico, al punto que cambiaban el coche cada vez que deseaban. La industria automotriz argentina floreció, aerolíneas argentinas con Menem se puso a la vanguardia de las aerolíneas en América Latina. Petróleos Argentina era solvente y próspero. Cada año se encontraban más yacimientos y se consumía más gas y más petróleo. Y Argentina pasó a ser del cuarto productor mundial de cereales, se convirtió en el tercer productor mundial, superado solamente por la China y Estados Unidos, desplazando a la Unión Soviética, con Menem, que tuvo el peso al uno por uno. Pero vinieron los gobiernos peronistas,
los sucesores del peronismo, los kirchneristas, y con Fernando de la Rúa, luego con el señor Néstor de Kirchner y después con su esposita Cristina de Kirchner, aquellos famosos señores de la provincia de Mendoza, allá en la Argentina, que se hicieron millonarios vendiendo licitaciones públicas, con la grande corrupción con Odebrecht, entre otras cosas. Y desde ese día en que Menem dejó el poder y que vinieron a las políticas socialistas, en aquellas sociedades donde creaban tanta desigualdad, la Argentina se hundió y hoy Argentina está junto a Venezuela como las tres naciones más pobres de este hemisferio y tienen la inflación más grande después de Cuba y Venezuela, gracias al comunismo. Y ahora me van a decir a mí que esos miles de cubanos que han proliferado en Cuba, así fue la nota de prensa que lo vi hoy en la prensa cubana, esos miles de kioscos como iniciativa privada resuelven un problema para un grupo, pero perjudican a otro grupo. ¿Y por qué la empresa socialista tan justa, que dice Gil que sigue siendo el baluarte y el cimiento de la economía nacional, no produce confitura para la gente? Y allí estaba viendo yo los productos que venden. Allí habían chitos, lay, todas las cositas, esas confituras que producen las compañías norteamericanas que exportan por el mundo, estaban allí. Cracker, esa galletica de los Estados Unidos, la vi yo allí. ¿Cómo entra eso allí? ¿Por qué la empresa estatal socialista? ¿Por qué las TRD, las tiendas panamericanas? Y todos los consorcios estos que trabajan en divisas no importan confituras del primer mundo para venderle a la gente. ¿Por qué estancan la iniciativa privada, que es la que produce riqueza, y siguen manteniendo la misma política económica, donde no tienen dinero para pagar a las empresas, donde no hay liquidez en los bancos, donde no hay crecimiento económico, donde no hay remuneración económica, donde no hay aumento de salario, donde no hay estipendios laborales, porque el comunismo lo que genera es pobreza. El comunismo, para equiparar a la sociedad, no la hace ni vivir un nivel de vida próspero, no, los empobreza a todos y ya todos están iguales. Ese es el comunismo. Entonces, con esa mentalidad, quieren mantener al pueblo tranquilo y no quieren que el pueblo se rebele. ¿Es así como van a salvar a la revolución socialista usted? O sea, ¿qué es malo el capitalismo? ¿Peor es el comunismo? ¿Es preferible tener un capitalismo que le sobre para que regale lo que le sobre, aunque sean limosna y migajas, que no tener un comunismo que no produce nada para nadie, excepto para los comunistas, que cogen el pastel y no le tiran al pueblo ni el cartón embarrado de merengue? Eso es lo que el comunismo quiere para seguir gobernando, para seguir mintiendo y para seguir engañando. Es inaudito que hoy, después de 64 años de haber probado todas las recetas habidas y por haber, quitaron el latifundio y pusieron la granja estatal, no funcionó. Quitaron la granja estatal, pusieron la cooperativa, no funcionó. Quitaron la cooperativa, pusieron la ANAC, no funcionó. Pusieron la CCS, no funcionó. Pusieron la CPA, no funcionó. Pusieron la CCS fortalecida, no funcionó. Volvieron a la granja estatal, no funcionó. Crearon el contingente, no funcionó. Dieron las tierras en usufructo, no funcionó. Pusieron las 64 medidas de agricultura y no funcionó. No aparece el huevo, no aparece la carne. No hay ley de pesca, y hay ley de pesca y no se pesca. No hay ni tilapia. Antes venían miles de carros en la era de Fidel Castro. Venían miles de carros llenos de tenca, de la industria del pescado. Y distribuían tenca por todas las carnicerías del país. No quedó tenca, no quedó nada. Si la presa Sasa fuera de un capitalista, estuviera llena de tenca. Estuviera llena de trucha. Estuviera llena de carpa criolla. Y te aseguro que no habrían claria. Ni eso tienen para darle al pueblo. Y siguen criticando el capitalismo. ¿Y quién va a resolver los problemas del pueblo de Cuba? ¿El socialismo? En 64 años, socialismo, Raúl Castro ha resuelto el problema del pueblo. Usted que con su hermano se cogió 6 y 7.2 millones de cabezas de ganado, de carne, porque no estaba contado el de leche. El ganado de leche no estaba contado.
En Cuba los grandes la difundían. La leche en Cuba la producían los pequeños campesinos y pequeños latifundistas pequeños. El grande latifundio de Cuba era de ganado de carne. Y ese no estaba en el censo. Aquella vaquita criolla que tenía el guajirito, eso no estaba en los censos del ganado cubano. Las que intervino, las que se robó el comunismo, 7.2 millones de cabezas. Una ley que no se podía exportar. En Cuba Grau puso una ley que no se podía exportar carne de ganado. Porque Batista en la Segunda Guerra Mundial le vendió al gobierno americano 7 millones. Porque habían 14, ya no habían tierra para pastoreo. Por el daño enorme que le estaba haciendo el pastoreo al pisar el suelo y destruir el suelo de Cuba, que estaba matando la microfauna del suelo. Y ya se cuidaba en Cuba el medio ambiente. Fíjate si se cuidaba el medio ambiente, que los mayorales de las plantaciones andaban con un pico en el moño de la montura y recorrían la finca todos los días con los peones, y toda la hierba mala que se encontraban la sacaban, le echaban un líquido para que ahí no nacieran más, la recogían en unos alformes, la llevaban al lugar donde purcaban el ganado con el palmacristi famoso, y allí le daban candela. Y no había ni zarza, ni aroma, ni marabú, ni matojo, ni agarrobio blanco en ninguna finca de Cuba. La caca del ganado en los potreros la recogía, que producía gas metano y mataba la hierba de pastoreo. Se recogía con carabuey y la tiraban en un lugar y la quemaban junto con la paja de caña. Y luego la tiraban hecha abono de nuevo a la tierra en los potreros de hierba guinea. Eso se hacía en Cuba. Y todos los latifundistas tenían silo de hierba. Y el silo de hierba no lo hacían con hierba guinea ni con caña. Lo hacían cortando pasto estrella y arrocillo de río. Los peones se dedicaban a eso. En el año 41 hubo una sequía en Cuba de 3 años. Al punto que los ganaderos tuvieron que ir a los lechos de los ríos y cavar pozos para que el ganado bebiera agua. Ahí es donde se introduce en Cuba el famoso molino aquel americano. El molino americano aquel se introdujo en el año 41 a raíz de esa gran sequía. El primer molino que se puso en Cuba se puso en el central, en el poblado de Omaha, que pertenece al municipio de Majibacoa. Eso está entre Las Tunas y un pueblo que se llama Las Parras. Ahí se puso el primer molino de viento que se trajo a Cuba en el año 41, producto de esa sequía. ¿150 años después no hay nada? No hay nada. Y ahora van a criticar la empresa capitalista. Esos miles de... Así lo leí yo hoy. Esos miles de kioscos que han proliferado, que venden las confituras que el Estado no tiene. ¿Cómo llegan esas confituras allí? ¿El revendedor tiene acceso a los almacenes TRD? ¿Puede un revendedor asaltar un carro de una tienda panamericana y sacarle todos los chupachupas y venderlos allí? ¿Por qué en los rumbos del gobierno no hay cerveza y el particular en la parada la tiene a 250 y a 300 pesos? ¿Cómo llega esa cerveza allí? ¿Cómo llega la harina del pan a la pizzería particular si en Cuba no hay un mercado mayorista para que funcionen las MIPYMES ni ningún negocio? ¿Cómo llega eso allí? ¿Quién se lo roba? ¿Qué empleado de un almacén de harina puede disponer de 300 quintales de harina así, sin la anuencia y el control de nadie? ¿Quién es el que hace eso allí? Eso no lo estoy diciendo yo hoy, eso lo dijo Carlos Laje en el año 2000. Cuando era el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, que habló del robo de harina en toda Cuba. Y en aquella época valía 300 pesos el quintal. Lo dijo claramente él en la asamblea. Como Orlando Lugo Fonte le dijo a Fidel Castro también en la asamblea en el 2001, el problema que había con acopio. Eso se lo dijo Lugo Fonte a Fidel Castro en el año 2001, y estamos en el 2023. ¿Cuántos años han pasado del 2001 hasta el 2023? 21 años, 22 años, y ya venían arrastrando los problemas del pago de los campesinos con acopio. Pero no era de ahí. Yo me acuerdo que Bartolo en el año 80 vendía el tabaco y se lo pagaban de un año para otro porque no tenía dinero acopio.
Y la empresa cubana del tabaco vendía millones de unidades de tabaco por el mundo. ¿Quién es el que controla los reales de Cuba? Que no hay. Yo recuerdo que en el año 2000, por allá por Pabexpo, en el Palacio de las Convenciones, perdón, abrieron allí cerca del Palacio de las Convenciones como un mini Home Depot de eso, como los Home Depot que hay en Estados Unidos, las tiendas grandes de materiales, los Home Depot que son grandes. Y ahí un empresario de Panamá se dio cuenta que en Cuba no había un taller de ferretería grande y hizo un contrato a través de la Cámara de Comercio y armó como un mini Home Depot de eso de los Estados Unidos, de las tiendas grandes esas que venden materiales para construir. Y puso un Home Depot chiquito ahí cerca del Palacio de las Convenciones. Ahí tú ibas con dólares americanos y comprabas lo que tú quisieras. Era chiquitico, pero había de todo. Habían taladros de Wall, Grasman, la Rigi, la Rayobi, esa, todas esas herramientas estaban ahí que las importaba de Panamá. Estuvo eso cerca de 2 años funcionando. Pasados 2 años, un buen día el tipo recogió, cerró el Home Depot de él y hasta el sol de hoy. Se acabó la ferretería aquella, que era igualita al Home Depot americano, pero más chiquito. Ahí tú encontrabas guaya, cartón, tabla, duroca, y tú encontrabas de todo eso, pladur, lo que tú quisieras, ahí estaba. Tú hacías el pedido y el señor en menos de un mes te respondía y te lo pagaba. Te lo digo porque yo estaba construyendo todos los templos de la iglesia que yo pertenecía en Cuba, y cuando no tenía material iba allí en dólares americanos, lo pagaba, hacía compras hasta de $5,000 allí. Y me acuerdo que compré un compresor de aire marca Predator, un compresor de aire marca Predator inmenso allí que compré, que nos hacía falta, porque estábamos trabajando con pistola de esa para poner el cartón tabla, y ahí el hombre lo tenía, costó como $900 americanos. Lo pagamos y en menos de un mes llamaron a la sede de la iglesia en La Habana y fuimos y lo recogimos. Y un año después fuimos a buscar y estaba cerrado. Y pregunté allí a un comuñanga eso, un vestido de... Y dice, no, el problema es que hubo un problema con el pago al proveedor. Ese es el comunismo, no pagan nada. Ellos no pagan nada. Yo recuerdo una vez que monté La Habana a 2 mexicanos. Yo tenía un Chevrolet, yo boteaba ahí frente al Parque Central. Y monté 2 mexicanos. Un señor... No, un hombre trabado, pero no gordo. El gordo tú lo ves que no, era un hombre doble de eso, doble. Más, parecía un indio como Benito Juárez, pero se veía que tenía algo de mestizaje, pero era más indio mestizo que mestizo indio. Y monté a otro, un ayudante de él, un señor más blanco. Me dijeron, ¿tú conoces dónde está la... por allá por la papelera de Calzar Cerro 51 por allá? Digo, yo sí, por allá. Eso está por allá cerca de la tropical. Digo, sí. Dice, tú me puedes llevar allá. Lo llevé allá. Tuvo como una hora por allá. Salieron. Dice, ¿quieres almorzar? Digo, bueno. Fuimos y almorzamos. Al otro día me dijo, no, me recojo. Él lo lleva. Me pasé una semana llevándolo todos los días a un lado. Y volvía. Y un día se sentaron conmigo en el asiento trasero del carro. Tenía un Chevrolet muy bueno, un carro que era una belleza. Y me dicen, ¿tú te sientes feliz en este país? Yo digo, ¿por qué me preguntan? Dice, porque en este país, ¿cómo funciona este país? Y como yo era cubano y estaba acostumbrado a esa vida del cubano, que el cubano no siente ni padece. Digo, ¿qué pasó? Dice, no, que nosotros llevamos 12 años proveyéndole papel a la papelera esta de aquí, pulpa de papel. Mandamos 80 y 100 toneladas todos los meses de papel para ahí. Y llevamos 12 años y no nos pagan. Nos lleven un retongal de miles de dólares y todos los meses venimos a cobrar y es por gusto de la empresa y esta gente no paga. ¿Te das cuenta? Ese es el comunismo. 12 años cobrar el dinero.
Lo dijo Isidoro Malmier, el ministro de Comercio Exterior, el otro día en la asamblea. Este país, así lo dijo, busquen el discurso de él. En este país, la economía no echa a dar porque existe una serie de mecanismos burocráticos que no permiten que la economía se suelte. No hay un mecanismo para importar y exportar el dinero en este país. ¿Tú sabes lo que es después de tantos años tener un solo banquito? Para que la única tarjeta que tú podías usar en Cuba a través del FinCimex, del Banco Financiero Internacional, después de tantos años, una sola entidad financiera en Cuba podía hacer una operación internacional con dinero. Ni para meterlo, ni para sacarlo, porque nada más te permiten entrar $5,000. Si yo fuera jefe de un Estado y tú vienes por la aduana con un contenedor de dinero, metes todo lo que tú quieras pagar, siempre sea legal. Yo soy empresario de avícola. Muchas gracias, Gallito La Carne, por ese super chat, hermano. Que Dios me lo bendiga mucho. Gracias por contribuir con el canal. Siempre usted tan solícito y tan espléndido. Que Dios lo ayude mucho. Mucha abundancia y salud para que disfrutes la vida. ¿Y tú crees que con esa nota de prensa que hoy publicó la prensa nacional se va a arreglar los problemas de la economía cubana? Y entonces no quiere que la gente se te vire y que proteste la gente. Le voy a comentar una cosa para que ustedes vean dónde está el fracaso de ese reino. México se convirtió el año pasado en el primer productor mundial de gas licuado. Porque hicieron la refinería de las Tres Bocas famosas. Y es una barbaridad de gas. El residuo de la combustión del petróleo en la refinería. El gas propano. El propano es producto de eso. Es el llamado gas licuado, ese famoso. Andrés Manuel López Obrador, lo único que le falta es dormir con Díaz-Canel en la cama. Y México no puede mandarle un barco lleno de botellones de gas. Y vendiendo y pagándole, y vendiéndole y pagándole. Tú sabes que yo una vez entré a un mercado aquí donde yo vivo. Y me daba cuenta de que muchas veces en el centro de la línea de las cajas aparecía siempre un producto nuevo. Y un día hablando con el manager le digo, oiga, ¿cómo funcionan los mercados estos? Que yo veo que cerca de las cajas hay un producto y de momento se va y viene otro. Dice, eso es sencillo. La compañía proveedora que más pague es la que tiene derecho a los puestos principales en el mercado, porque son los más visibles. ¿Y cómo ustedes hacen? ¿Ustedes pagan esto? Dice, no. Esto, el mercado, la Coca-Cola viene aquí y tiene un espacio, que ella lo renta y nos paga a nosotros. Yo no le pago a la Coca-Cola nada, ellos ponen aquí 5 toneladas de pepinos de refresco. Yo los vendo. Ellos me dicen, mira, son a 70 kilos el pomo. Yo los vendo, les pago a ellos, cojo lo mío y les digo, tráeme 20,000 botellas más. O sea que los mercados funcionan sin pagar la mercancía. Digo, claro que sí. Yo lo doy, ustedes lo venden y después me llaman, me pagan y les traigo otra carga. Y en el mundo capitalista todo funciona así. Y en el comunismo no hay nadie que le diga a México, amigo de ellos, chicos, tráeme 1,000,000 de cilindros de gas. Y yo los pago, cuando yo los venda aquí, yo te pago y me traes otro barco. Si México lo que está es loco por vender el gas. El peso mexicano se ha fortalecido de una manera tal, a raíz de la crisis energética que ha provocado la guerra de Ucrania, México se ha convertido en una potencia exportadora de energía, sobre todo de gas. Y eso ha fortalecido de una manera el peso mexicano. Que el peso mexicano hoy se llama el superpeso. Es la moneda más fuerte que hay en América después del dólar americano y canadiense. Y son amigos. Y no es capaz de decirle a México, oye chico, extiéndeme un crédito ahí
y mándame 2 millones de cilindros de gas para yo resolver el problema que el pueblo. Nada. ¿Dónde están los ministros de ese país? Ahí nadie hace nada. Y hoy la noticia de que esos negocios lo que crean es desigualdad. Y entonces, esa vida con dignidad que quiere Amelia, ese gas que no le pudieron resolver a Amelia, si hubiesen traído gas de México, habrían podido resolver el problema del gas de Amelia. Y Amelia no tendría que haber protestado, entre otras cosas, porque quería tener gas para cocinar, porque eso le dignificaba su calidad y su vida humana. ¿A dónde va a parar este sistema? ¿Te das cuenta que lo de ese régimen es entretener y entretener y entretener a la gente y tenerlas en ese cuento y no buscan ninguna solución? Porque ni ellos mismos saben para dónde van a comer. Tienen un poder diplomático de una manera. Gracias, Elso A. López, por ese super chat, hermano. Se te agradece y se te quiere. Y siempre digo lo mismo a todos. Que Dios les dé mucha salud y mucha prosperidad para que puedan disfrutar del fruto de su trabajo. Gracias por tu super chat. Y eso está diseñado para entretener a la gente. Que no pasa nada, es imposible. Es imposible. Que en un país rodeado de mar no haya pescado, caballero. Todos los años corren los cardúmenes alrededor de todas las costas de todos los países del mundo. Esa corrida del marlin frente a La Habana, el festival del marlin, de las fragatas, es ahí pescando. Eso es porque en esa época del año corre ese pescado por ahí. Deja que la gente pesque, tú eso lo venda a la gente en La Habana. Anterior a la llegada del cáncer maldito del comunismo a Cuba, con los pescadores de Jaimanita, Santa Fe, Atabanó, el Puerto Cajío, el Playa Cajío, Baní, la boca de Tarará y todos estos lugares, ahí con esas pequeñas embarcaciones se cogía todo el pescado que comía La Habana y provincia de La Habana y sobraba pescado. Léelo en El Viejo y el Mar de Hemingway, cómo Hemingway conoce a Gregorio Puente. Un pescador de una gallolita, de un botecito ahí, que pescaba en Cojimar, tiburones y cosas. Y todos los días venía cargado con el palangre. Famoso en toda Cuba los pescadores de Cojimar, igual que los del puerto Jibar, los de Manatí, los de Isabela de Sagua, allá en Trinidad, Batabanó, Golfo Guacanayabo de Manzanillo, los grandes pescadores de la Ensenada de Mora allá, de pescadores allá en Guinea, que son los lugares más famosos, Guatemala, el puerto de Guatemala, allá, la Bahía de Levisa, son los lugares donde más pescadores ha habido en Cuba, ¿sí? Cabonico y Carnero, allá, tremendas zonas de pesca. Bahía Honda, en Pilar del Río, muchos pescadores allá. No hay pescado. Y aprobaron una ley de pesca. Inclusive, aprobaron que la gente ponga un motor más grande, pueden tener botes hasta 50 pies. ¿Y qué pasa? Que la gente no pesca. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no hay nada. Importando sal de México. Si en Cuba hace más sol que en México, y es una isla estrecha que lo que tiene son 195 kilómetros de ancho, de Cabo Cruz a Punta Mula. No hay sal. ¿Qué es lo que pasa en esa tierra? ¿Quién gobierna y qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo? ¿Seguir entreteniendo y engañando al pueblo? Si saben que Acopio no paga, ¿por qué tienen Acopio metido ahí? No, ya Pérez Quintero, ahora aprobaron una ley de pesca. Aprobaron una ley de pesca, ya la gente puede pescar y no hay pescado. Hasta 150 libras diarias, que lo vi el otro día. Es verdad, lo habían dicho, ya Manuel Marrero lo había dicho hace un año atrás. Inclusive le permitieron un motor más grande y todo. Ya está aprobado.
y no hay pescado. Y la 67 medida de la agricultura no funciona nada. No hay petróleo para regar. En este momento en toda Cuba no hay combustible en ningún lado. No hay gas para toda La Habana. Y la empresa de gas licuado de La Habana cerró porque no tienen gas para suministrar. Aquel gas que venía a las casas, Habana, Centro Habana, San Miguel, Cerro, eso no existe. No hay. Agua en pipa para todo el país. ¿Qué cosa es? ¿A dónde llegó esa? Hablando de mi pyme, de inversión extranjera, que los cubanos vengan a invertir. Y de momento una nota en la prensa así que dice que todos esos kioscos que han proliferado, lo que crean es desigualdad. ¿Tú crees que con esa mentalidad se pueda sacar un país de esa debacle? Que yo tenga una vaquería privada crea desigualdades. O sea, somos iguales todos si no hay vaquería y no hay vaca. Y nadie toma leche. Así sí somos iguales. ¿Te das cuenta? Esa es la mentalidad del comunismo. Eso crea desigualdad. Que un hombre se pueda comprar un automóvil y el otro tenga que andar toda la vida en un bus, eso crea desigualdad. Entonces es mejor que haya un transporte público y que no funcione porque si no todos somos iguales. ¿Eh? Que haya un mercado donde la gente pueda comprar en dólares, crea desigualdad. Ahora somos iguales cuando todos tenemos una libreta de abastecimiento y las bodegas están vacías y lo que vienen son 4 onzas de chicharrón. Ahí sí somos iguales todos. ¿Te das cuenta? El guayabero, hermano, gracias por tu super chat. Usted tan generoso siempre con esta plataforma. Que Dios lo ayude mucho, mío. Que le vaya bien allá en Seattle, donde usted está. Que siempre tenga mucha salud para disfrutar de lo suyo. Somos desiguales porque yo produzco arroz y ¿quién me da dinero a mí para yo pagarle al trabajador en la arrocera mía? ¿Y de dónde yo saco dinero para comprar insumos para producir arroz? ¿Y con qué yo genero el bombeo del agua si no tengo para comprar combustible? ¿Tú crees que era de que en Cuba hubiese esa hambre? Estados Unidos le vende pollo desde el año 92, en que Clinton aprobó la ley de la flexibilización del embargo. La ley del embargo no contempla adquisición de maquinaria, paquete, insumo y productos agrícolas. O sea, puedes comprar en Estados Unidos pesticidas, fertilizantes, herbicidas, tractores, combustible para la agricultura, paquetes tecnológicos y semillas, sistema de riego. Eso no está dentro del embargo. Eso se creó en el 92. Puedes comprar en Estados Unidos todos los insumos médicos, toda la tecnología médica y tienes acceso a toda la información médica de todas las universidades. Tampoco. Y puedes comprar todo tipo de productos agrícolas, desde manzana hasta carne, lo que tú quieras. Todo lo que es comida lo puedes comprar, enlatado, grano, lo que sea. ¿Tú crees que no era de para que hubiese el pollo en Cuba estuviera de una manera tal que la gente comprara pollo, lo picara en pedazos y lo friera y vendiera en todas las paradas, en todos los parques infantiles, en todas las ferias, en todos los lugares de recreación, la gente tuviera su negocio para vender plátano frito con pollo frito? ¿Tú crees que en Cuba no se da el plátano para que haya plátano frito? Usted llegó a cualquier feria con sus hijos, se sentó. Vamos a suponer que no haya nada, que haya guarapo, porque la caña se da en toda Cuba. Y usted se metió una jarra de guarapo así, con una posta de pollo frito, con un poco de boniato frito y plátano frito. Y es un paraíso salir a pasear con la familia en Cuba. Tremenda comida.
¿Tú crees que con tanto apoyo que Estados Unidos le vende, no era para que hubiese un mercado mayorista? Fíjate, llegó el pollo, se lo vendí a la gente, ya lo cobré. Y este coge y entonces lo vende frito allí en su negocio. ¿Por qué hay tanta hambre en Cuba? ¿Quién es el que dirige la economía en ese país? ¿Quién asesora al ministro de Economía en Cuba? Es que esta gente no ven la realidad de la sociedad. No vieron los ejemplos de la apertura económica de las candongas que Fidel Castro permitió en los 90, como en todo el país habían cajitas y refrescos y batidos y dulces y arroz con gría, arroz con carne, arroz con pollo. ¿Qué pasó que hoy no hay nada? ¿Qué pasó que hoy no hay nada? Si en aquellos años la cosa estaba peor que hoy. ¿Qué es lo que pasa? Y con esa mentalidad, ¿quieren cambiar los destinos del país? Ahí está la nota de prensa, léanlo ahí. Esto crea desigualdades. Los pioneritos no pueden, los pioneritos hijos de los obreros no pueden comerse una confitura. Págale más. Libera la economía. La empresa vietnamita que fue a Santa Clara a producir 200 toneladas de confitura por día, ¿dónde está? ¿Dónde están esas confituras? Porque eso lo anunciaron hace un año atrás. Iba a producir sorbeto, pastillita, africanita, chocolate. ¿Para dónde cogió todo eso? Esto es mentira. No va a ninguna empresa a producir nada allí. Todo eso es mentira, todo eso es aire frito, todo eso es cuento, no hay nada de eso. Están en bancarrota total por todos lados. No se produce nada. Todo es mentira. Es mentira para seguir entreteniendo. No había ninguna empresa productora, ninguna confitura. ¿Dónde están? ¿Qué se necesita para producir sorbeto? Pasta de fresa con azúcar, esa es la pasta, una pastica de fresa con azúcar o de chocolate y una galletita hecha de harina, abierta, embarrada por el medio y cerrada, eso es un sorbeto. No hay nada, no hay un bizcocho. ¿Qué hace falta para hacer una? Vendían antes unas orejitas de burro, que lo único que llevaba era bicarbonato, azúcar blanca y harina de sémola, que era la harina prieta, porque la guataquita burra no se podía hacer con flor de harina porque quedaba muy blanca. Había que hacerla con la harina de sémola aquella, que era más prieta para que salieran doraditas. Nada, mijo. País que estaba lleno de guayabales, no hay una guayaba para una compota. Dos compoticas para los niños al mes. ¿Tú sabes lo que son dos compoticas? Dos compoticas que caben dentro de estas jarritas y son las jarras. Las dos compoticas son esto, mira, de ahí para abajo. ¿Qué se necesita para producir papaya? Yo tenía un papayal que se lo dejé a mi familia antes de yo venir para Cuba. Que lo sembré, porque no tenía sistema de riego, porque el señor Monguillo Moquillo no me pudo vender un sistema de riego Lombardini porque era un acto deleznable contra la revolución. Venderle un sistema de riego Lombardini que vendía 5.000 pesos, mandarle de una provincia para otra como si el Minin le fuera a caer al motor de la turbina para atrás por todo el país. Eso me lo hizo Monguillo Moquillo a mí. Y un amigo mío que mataba a puerco me llamó un día y me dijo: ¿quieres sembrar un papayal? Y yo digo, sí. ¿En la tierra ustedes? Digo, sí. Y fue y me llevó a un lugar donde él compraba frutabomba y las tiraba. Y las que se iban pudriendo habían nacido. Y habían unos montes así en el basurero de papayitas así. Me dijo, este es Maradón. Arráncalas todas y siémbralas. Yo le dije, ¿tú crees que se peguen así? Y yo, sí se pegan. Porque yo nunca había sembrado fruta bomba. Y cogí, hice 1.000 huecos.
hacía 30 huecos por día con un tenedor y una barreta de un pie de profundidad y uno de ancho. Los preparé, le metía la matica, le echaba un jarro de agua, no tenía sistema de riego, se churriaba y a los 3 días empezaba a pararse. Y con una vara y 2 tanquetas que conseguí por allá, por la ladería Guarina que está por Cayo Cruz, por allá, 120 pesos me costó cada una que fui a La Habana, me hice una vara con 2 ganchos y desde el pozo de la Guadita cargaba 5 y 5 jarros grandes y en cada viaje le echaba agua a 10 matas. Y así le echaba agua a 200 y pico matas diarias. En una semana las 1000 matas cogían agua. Más 1000 y pico que tenía de plátano, más 400 tenía plátano de burro, más unos plantones de cañón, metía 8 horas cargando agua a cubo para allá y para acá. Porque el señor Monquillo, el primo mío que me escribió el otro día, me dijo que no me podía vender un sistema de riego porque eso le costaba a él su puesto. Y tiempo después me escribió hace unos días para que yo le ayudara con los 15 de las 2 hijitas. Es el comunismo. Y empecé a echarle agua. Y en la seca, la gente pasaba por la cerca y me decía, tú estás loco, ¿qué trabajo tú estás pasando? Tú no ves que eso no arriba, no caminan. Sea tranquilo, ellas están vivas. Deja que empiece a llover. Y cuando cayeron los primeros 2 aguaceros de mayo, en una semana se pusieron del alto mío. Para junio ya tenían quintal y pico de fruta bombita, así cada uno. Para julio y agosto ya estaban rayonas. Y ahí se aparecieron los comunistas en un jeep. Con ruta selecta a la cabeza para que yo le vendiera. Me hicieron un cheque por 45 mil pesos. 1000 y pico quintales a 45 pesos el quintal, a 45 centavos la libra. Para que yo le vendiera las papayitas. Estaba bello que él. Yo cogía, iba a La Habana, a Sabaté. Los que son de La Habana saben dónde está Sabaté, ¿no? ¿Saben dónde está Sabaté? En La Habana. Eso está en Matadero, Calzada del Cerro, allí. Y ahí había unos tanques grandes de jabón líquido. Yo tenía unos amigos ahí, que eran unos tanques plásticos. Yo cogía una tanquera y resumiendo, recogía todo el jabón líquido y llenaba una tanqueta y después lo envasaba en pomo. Me lo llevaba para mi provincia. Y cogía y hacía espuma y le echaba un poco de petróleo y fumigaba por abajo porque era el único plaguicida que podía conseguir. La fumigaba por abajo para que no se le hospedara la mosca blanca, para que no me enrizara la mata y me la matara. Y consiguiendo cal por las vaquerías, raspando por las canoas, pintándolas todas y cargando piedra para que el fruta bombara. Y vinieron los comunistas para que yo le vendiera mi papayal y me trajeron el cheque de 45 mil pesos. Pintón y rayona, era la que querían ellos. Y yo le dije que no, que esas papayitas eran para que los muchachitos del pueblo se tomaran un refresquito, que allí no había nada que tomar. Para que las madres le hicieran a sus hijitos una compotica, para que hicieran un dulcecito. Se bajaron conmigo y vinieron a amenazarme. Le dije no. Son para que el pueblo coma, que aquí no hay nada. Es para los niños, para los pioneros, para los pioneritos de aquí. Fíjate si son unos sinvergüenzas, si son unos desgraciados, que yo cortaba marabú para vivir después que me soltaron de la cárcel. Y yo recuerdo que había un hombre, no voy a decir el nombre de él, que él trabajaba en la agropecuaria del Minín. Y ahí tenían una mini industria y tenían una gallinera enorme. Y un buen día el hombre se me apareció allá en un motor rural en el marabuzal. Estaba un hermano mío cortando marabú. Me llamaron, me dijeron, quiero hablar contigo. Y fue a la agropecuaria del Minín y entré. Se sentó conmigo y me dijo, yo necesito que tú me vendas toda esa leña. Digo, esa leña yo se lo vendo a los matadores de puerco que me dan 500 pesos por una carreta y los quemadores de ladrillo me dan 750. Cuando el dinero valía, cuando el CUC valía 23 o 24 pesos. Cuando tú podías trabajar por 20 CUC al día, que era un dineral. Valía el dinero. Yo no me engaño, a mí la pasión anticomunista no me engaña. Un desodorante de esto valía 33 centavos CUC.
Con un dólar te comprabas dos. En la era Fidel Castro, no es mentira, la carne de puerco valía. Y yo hacía 20 y pico CUC diario. Le daba la mitad a mi hermano, cogía 10 o 12 palos y 10 o 12 para mí. Picando marabú. Picábamos 5.000 palos de marabú al día. Los tirábamos a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la tarde volvíamos ya cargados. Y fue y me dijo que por 165 pesos al mes, que era lo que pagaban, le trabajara todos los días de la vida cortándole dos carretas bueyes de marabú. Oiga, eso es comunismo. Yo dije, pues puede creer que no. Usted tiene miles de reclutas ahí en sus campamentos, póngalos a picar marabú. Digo, no, esa no es la política de la FARC. La política de la FARC no es que los soldados, que no son de la Ejército Juvenil de Trabajo, vayan a cortar marabú. Esos soldados están para defender la patria de una agresión imperialista. ¡Oiga! ¡Oiga! Va a verme a mí, el contrarrevolucionario, teniendo soldados en todas esas unidades militares, y no tenían leña para hacer la comida, ni para procesar el tomate, ni para hacer las conservas de guayaba, ni para hacer los jugos, ni el col encurtido. No tenían, y tenían miles de reclusos sentados, esperando. Pero la concepción de los soldados de la FARC no era para producir, era para defender la patria de la agresión socialista. Oiga, papá, ese es el comunismo. Le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo necesito dos almuerzos y dos desayunos temprano aquí para mi hermano y para mí. Y uno para el tractorista también, somos tres, porque el tractorista come también. Yo necesito que usted me dé dos gallinas los viernes para mí, de las que se ahogan y se ahorraban como 70, 80 gallinas diarias, dos para mi hermano y dos para el tractorista. Aparte de eso necesito mocha, machete, zapatos, guantes, ropa de trabajo y un pago de 500 pesos por cada carreta de marabú que salga de aquí. ¡Ay, tú estás loco! ¿Y de dónde tú vives? Digo, no, ¿dónde vives tú? Si a mí me la pagan aquí. Oye, no puedes cortar marabú. No, en este país no hay ninguna ley que diga que el marabú no se puede cortar. Lo único que los comunistas no han prohibido nunca es que la gente corte marabú. Eso sí puede cortar todo lo que quiera. Yo sí soy legal con eso. No, no es prohibido cortar el marabú. Y ahí me quedé cortando marabú y después vino un tipo del G2 a hablar conmigo. Me dijo, coño, no hace falta un poco de leña. Le digo, mira, pero si aquí está la cerca, pique a cortarla. Sabe, digo, pero qué sé yo, pero yo no soy el gusano de este pueblo, yo no soy el enemigo de la revolución. ¿Quiénes son los enemigos de la revolución? Son ustedes. No, nosotros no nos podemos entender nunca. ¿Cómo tú quieres que yo me entienda contigo? Me metes a mí 14 años de cárcel por querer tumbar el sistema socialista, y ustedes, los que me sancionan a mí, no hacen nada para levantar el socialismo. Muchas gracias, Daniel, por tu superchat. Que Dios te ayude y que tengas mucha abundancia y salud para disfrutarlo. Gracias por esa contribución, mi hermano. Lo mejor para ti en esta vida. Ese es el comunismo. Por eso no tenemos nada. Y quiero que este mensaje lo oigan ustedes, los comunistas. Este mensaje no es para los que están aquí, porque todos los que me están oyendo viven en libertad. ¿Tú crees que con esa concepción Díaz-Canel, que salió en la prensa cubana hoy, criticando a esos kiosquitos que le producen y le pueden resolver al niño una golosina, ¿tú crees que se pueda salvar esa revolución? ¿Ese es el mensaje que ustedes le quieren dar al empresariado ruso? ¿Ese es el mensaje que le van a dar al inversor ruso que quiere ir allí a poner su dinero? ¿Quién es el que ha condenado a la sociedad cubana a esa eterna pobreza? El Partido Comunista. Los únicos que pueden salvar a la sociedad cubana son a salvarlo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les conviene. Mariela Castro tiene todo el gas licuado que quiere para cocinar. Por cierto, seguramente ella no cocina, debe tener una criada. No importa que no haya pollo. Si ustedes tienen granja de pollos orgánicos, nada más para ustedes. ¿O se les olvidó la finca de los naranjos de Fidel Castro, donde le traían un novillo todos los meses?
El pueblo no puede matar una vaca, pero Guillermo García toda la vida se comió la vaca y nunca pasó nada. ¿Te das cuenta? Está condenada la sociedad cubana. ¿Cómo estarán? Déjame leer el chat un rato. ¿Cómo estarán las clarias y la gente que se ha conectado, que no he podido mirar el chat porque inmerso en esa noticia que me desestabilizó el día? Mira, yo llegué de trabajar ahora mismo. Ve las manos llenas de mancha de plátano y de cosas. Yo acababa de bajarme del camión. A ver, ¿qué dice la gente por aquí? Exacto, mijo, eso es lo que quieren ellos. Ay, una persona inteligente. Ellos lo que quieren es que le quiten el embargo para que los americanos les den los créditos por 60 años que le dan a naciones pobres, para meterse 60 años gastando del erario público americano y no pagar. Eso es lo que quieren ellos, que los mantengan por 60 años. Estamos en el 2023. En el año 2083 se vencería el crédito. Oiga, papá. Oiga, eso es lo que quieren ellos. Eso es lo que quieren ellos, mijo. Eso es lo que buscan ellos del embargo. Que los yanquis los mantengan, papito. Porque ese sistema es un sistema pedigüeño. Ellos andan con las higueras por el mundo. Con las higueras. ¿Me puede echar una pesetica aquí? Ay, que estamos bloqueados. Ay, que las medidas de Trump, que el embargo, que la brigada Antonio Maceo. Ay, que la solidaridad de los pueblos, de los PAL. Que el foro de Davos. Ay, porque Cuba no anda de pedigüeña. Anda como hermana. Somos un faro de luz ante los ojos del mundo. Écheme una pesetica aquí, para la escuelita. Martinica, una isla que cabe en el malecón de La Habana, les regaló 140 mil toneladas de comida. ¿Te das cuenta de lo que es el comunismo? Maldito, es vergüenza de darle a un hombre eso. Y después viene Andrés Manuel López Obrador y dice que Cuba es el mejor país para vivir. Oiga, compay. Oiga. Y eso es lo que le han vendido al mundo ellos. Eso es lo que le han vendido al mundo ellos. Es increíble. Y como le tienen miedo a la verdad, ayer dije que iba a poner una serie de toda la miseria que vivían los cubanos y de cómo la gente vivía cocinando con nono y todas esas cosas. Y me puse una clara ahí. Ay, pero los latinoamericanos no te van a creer esas mentiras. No, eso son mentiras. Mentira. Es mentira que la gente cocinaba con maguey. Eso es una calumnia del Imperio Yankee. Y es mentira que se lavaban la boca con ceniza. Mentiras, mentira. Mentiras, mentira. Y lo de la pizza del condón, una patraña del imperio. Mentira. Y tienen un poder de engañar al mundo todavía. ¿Tú sabes lo que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea en La Habana? Dando una arenga proselitista a favor del comunismo, diciendo que el culpable de toda la miseria en Cuba es el embargo y las medidas de Trump. Que si en vez de Trump habría llegado alguien que le hubiese dado, hablando de bloqueo, y no hablo de presos políticos ni de sociedad civil. Tienen un poder, tienen una diplomacia tan poderosa. Y han sabido tanto protagonizar su papel de víctima en el mundo. Que Cuba, oigan, lo que Cuba es en materia de diplomacia, no es nadie. Tú sabes lo que es el máximo representante de la Unión Europea en Cuba. De la política europea en Cuba. Y México, que es una potencia mundial, no van a México. Ni a Argentina, ni al Brasil. Ni siquiera a Washington. Toda la semana hay una personalidad de peso y renombre del mundo en Cuba. Que no van ni a Washington. Que no van ni al Reino Unido. Que no van a ver a Putin ni a Xi Jinping a La Habana.
a entrevistarse con un reyesuelo, un pichón de títere, que no sabe ni hablar. Cuando no está el primer ministro de Francia, está el jefe del partido político más poderoso de España, o de Alemania, o el alto representante de las Naciones Unidas para la Infancia, o el ayudante del Papa, o el Papa, mismísimo Papa. El país de América que va a visitar al Papa es Cuba. ¿Tú sabes lo que es eso? A Cuba fue Benedicto, fue Juan Pablo II. Fue Benedicto XVI dos veces. Y ha ido Bergoglio. ¿Tú sabes lo que es eso? Al país más ateo de América, que no cree en Dios, que cerró todas las iglesias, que expulsó a todos los curas en el vapor Escapade y los acusó de falangistas, que expulsó hasta el cardenal y a todos los, las órdenes religiosas, desde Domiciano hasta Benedictino. El Papa ha ido a Cuba 3 o 4 veces. ¿Tú sabes lo que es? Es increíble. Increíble. Que cerraron todas las iglesias. Que confiscaron todos los colegios. Desde el colegio de las Antillas, la iglesia antista, hasta todos los salones del reino. Incluyendo literatura, Biblia. Que hicieron caldosa con el altar y los libros litúrgicos en Pinar del Río. Ahí están todas las delegaciones de la iglesia. Hasta la comunidad judía dándose la lengua con ellos. El sectro Martin Luther King, el Consejo de las Iglesias de Cuba, el Consejo Episcopal Latinoamericano tiene en Cuba una sede. Es increíble. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha construido varias iglesias mundial de América, donde más visitan los líderes religiosos a Cuba. Increíble. Increíble. Lo que esa gente ha hecho con el mundo no tiene nombre. Como han cegado, como han comprado la complicidad del mundo. Ir a Cuba y no pronunciarse a favor de los presos políticos. Porque para ellos en Cuba no hay presos políticos. Para ellos el malo de la película es el gobierno americano. Y ellos son el David. El David que resiste al gigante Goliat. Que el pueblo de Cuba resiste heroicamente como los espartanos en las Termópilas, como los habitantes de Numancia. ¿Sabes quiénes fueron los habitantes de Numancia? ¿Conocen la historia de Numancia? Para ellos, esa isla comunista, con ese gobierno comunista y ese pueblo aguantón, son los numantinos de Numancia. Aquellos que prefirieron matarse después de 14 meses de asedio, cuando las legiones romanas no los podían vencer. Aquellos famosos vetios de la España Silterior, de la Hispania Silterior. En el año 135, si mal no recuerdo, fue la famosa campaña contra Numancia. El Papa fue a darle los santos sacramentos expresamente a Fidel Castro antes de morir. Gracias, Yayito, hermano, por ese super chat. Gracias, hermano mío, por tu ayuda y tu contribución. ¿Saben lo que pasó en Numancia? No lo saben. Para contarles la historia breve. Ellos ven a Cuba como Numancia. Un pueblo que resiste los embates del imperio más miserable del mundo. Un imperio que simple y llanamente no quiere comerciar con ellos. Porque la otra parte de la película no la cuentan. Que el embargo vino a raíz de la expropiación y el robo de todo el capital privado que había en Cuba. Es increíble. Y fíjate si son especialistas estos cabrones. Que cuando yo hablo a favor de la cubanía, del patriotismo, de nuestra identidad propia, y rechazo siempre la mezquina política americana,
que ha sido cómplice de la barbarie contra mi pueblo, me acusan a mí de comunista. Porque digo que fuimos traicionados en Girón, porque digo que nos abandonaron en el Escambray, porque digo que crearon una ley para que los cubanos como Ramón Saúl Sánchez, entre otros, no pudieran combatir nunca más contra las armas, que la ley de los cubanos fue la trampa de la ratonera. Me dicen entonces que yo soy fidelista escondido. Cuando digo que yo en Cuba no quiero políticos norteamericanos que lo único que han hecho es hacerle daño a mi pueblo y que han sacrificado a mi nación, entonces yo soy comunista. Cuando digo que sería la única vez en la vida que pelearía al lado de los comunistas si mi nación pasara a formar parte de una nación bochornosamente vasalla de otro país, pudiendo nosotros brillar, habiendo sido el país próspero y rico que fuimos, aquella nación independiente y gloriosa que brillaba con luz propia. Me dicen que yo soy comunista. Lo que pasó en Numancia fue lo siguiente. Cuando Roma había dejado de ser un reino, se convirtió en una república. Entonces, lo primero que hizo fue pacificar la Italia interior y dominó a todas las naciones dentro de Italia e impuso la población romana, que eran italiotas por encima de los demás pueblos. Entonces, romanizaron la península itálica. Todavía Roma no se conocía como un imperio, o sea, no había cruzado ni la Galia Transalpina, ni la Cisalpina, ni la Narbonense, estaban dentro del territorio, pero les faltaba algo. Estaba Sicilia, Córcega y Cerdeña, tres islas que eran la joya del Mediterráneo, pero controlaba Cartago, porque era el imperio marítimo. Los fenicios eran los mejores navegantes que el mundo había dado. Entonces, no era que el mar Mediterráneo no fuera grande para que cupieran las dos potencias marítimas rivales, sino que Roma tenía planes con el Mediterráneo y Cartago los tenía también. Pero había una ventaja que tenía Cartago. Cartago había expandido su comercio a través de su flota, que tenía la flota mercante más grande del mundo, y Roma no tenía flota de guerra. El poder del Imperio Romano nunca se basó en el mar. Las flotas de guerra romanas no servían. Eran muy malas. Eran muy malos navegantes los romanos. Eran buenos en la diplomacia, en la política, en el derecho y en la fuerza militar terrestre. El poder militar romano se cimentaba en la acción de sus legiones. La caballería romana era mala, no era muy buena. No tenían una legión, un ejército romano que se componía entre dos, tres legiones, a más meter 20.000 hombres, lo que llevaban eran 2.000 hombres de caballería nada más, sobre todo con tropas auxiliares. Su misión era proteger los flancos, nada más. La caballería romana era muy mala, pero la cartaginés no, sobre todo la Numia. Entonces, fueron una guerra contra Amílcar Barca, el padre de Aníbal, y después de una guerra de traiciones comprando la lealtad en el Senado romano, en el Senado cartaginés, le quitaron el apoyo al padre de Aníbal, lo abandonan en Sicilia y allí las legiones romanas desembarcan y lo cercan. Y él tiene que firmar una paz bochornosa que le cede Sicilia, Córcega y Cerdeña, que eran colonias cartagineses, que las había conquistado Cartago en aquella grande hazaña marítima, porque eran la potencia marítima del mundo. El comercio de los cartagineses había llegado hasta las Islas Británicas, hasta las Azores y las Canarias, todo el norte de África, cerca de la Guinea, y toda Grecia, Tracia, Macedonia, el mar Egeo, el Adriático, el Tirreno y la zona del Imperio Persa. Todo eso a lo largo y ancho del Mediterráneo y la costa occidental de África y el mar Cantábrico, todo eso lo recorría la flota cartaginés. Entonces los romanos los despojaron de la joya de su tesoro, que eran
esas colonias donde producían casi todo el trigo que consumía Cartago. ¿Qué pasó? Que los cartagineses, como le pusieron un impuesto de guerra muy grande, y Amílcar fue derrotado, a Amílcar Barca lo envenenaron los romanos, papá de Aníbal. Ellos establecen una colonia marítima y fundan Nuevo Cartago, un lugar donde había mucha plata, oro, hierro, estaño, plomo y sobre todo productos agrícolas, aceituna y vino de los pueblos celtas que allí vivían. Entonces los romanos, para hacer la contraparte, hacen una alianza con una nación que estaba cerca de lo que sería la frontera con Barcelona y los Alpes, se llamaba Sagunto. Pero cada año que pasa, Roma le subía los impuestos más a Cartago. Y Cartago decidió buscar un pretexto para empezar la guerra con ellos. Y atacó a Sagunto, que era un Aníbal sacrificó la ciudad, comenzó la Segunda Guerra Púnica. Viene la historia de Aníbal, Escipión es derrotado en Cannas, el 2 de agosto del 216, y Aníbal casi extermina a la República Romana, pero los romanos, que eran especialistas en la traición, empezaron a pagarle a los enemigos políticos de Aníbal para que retrasara la ayuda mientras se recuperaba Roma. Y después desembarcó en Samá y allá derrota a Aníbal. Aníbal sale huyendo, se refugia en tierras de Brucia, rey de Bitinia, y allá los romanos le caen atrás y hacen un pacto con Brucia, rey de Bitinia, y le dicen que lo van a hacer aliado de Roma, lo exoneraban de impuestos, le daban protección militar y traían la transculturación romana a Bitinia si él entregaba a Aníbal. Y Aníbal, como sabía lo que venía, se tomó un veneno de cobra negra y se mató. Entonces, tiempo después, los romanos quieren ocupar toda Hispania para que Cartago nunca más vuelva a ser una amenaza. Van y destruyen a Cartago, a Mandarria, y la hacen polvo y empiezan a combatir las tribus que habían sido aliadas de Cartago y crean la provincia de Hispania Silterior. O sea, Silterior es interna, y después crean la Hispania Ilterior, la externa, y llegan hasta la zona de la Cantabria. Pero ahí en esa zona hay una ciudad que es una mezcla de los helvéticos con los celtas, son los numantinos, y estos numantinos no aceptan el negocio ni el tratado con Roma porque ellos habían sido aliados de los cartagineses. Y ahí durante 20 años Roma intenta enviar sus legiones, pero todo el ejército que mandaban, los numantinos los acababan, porque tenían una técnica de guerra enorme. Habían construido una ciudad de 9 kilómetros amurallada y habían creado dos pozos afuera con una sola entrada, y todo el ejército romano que entraba lo liquidaba. Hasta que un día mandaron a Escipión, apodado el Africano, hijo de Escipión el Africano, que venció a Aníbal en Samá, hijo de aquel Escipión que Aníbal derrotó en Cana, salió huyendo, era nieto, desembarcó en las costas de Nueva Cartago con 4.000 legionarios y llegó y se encontró un ejército disciplinado, lo curtió para la batalla, lo preparó y después de 9 meses lo llevó allá. Hicieron un pozo de 9 kilómetros, rodearon toda la ciudad, pusieron un sitio y 14 meses después, cuando ya no quedaba comida, no se podía romper el cerco y más de 20.000 hombres tenían sitiado a la ciudad de Numancia, un buen día los villanos romanos vieron que estaba saliendo fuego de la ciudad, y cuando dieron la orden de asalto, entraron a la ciudad y toda la ciudad ardía, y los habitantes de Numancia habían decidido quitarse la vida. Se mataron hombres, mujeres y niños, todo el mundo se quitó la vida antes de caer bajo el yugo romano. Al punto que un famoso historiador de la época, si mal no recuerdo, creo que Jenofontes, no me acuerdo quién fue, o Plinio el Joven, no sé, no, Jenofontes no, Plinio el Joven, escribió y dijo: nunca en la historia de este mundo un pueblo tomó una decisión táctica
los numantinos no debieron haber hecho eso. Nada en este mundo, ni siquiera la esclavitud, es peor que la muerte. Así mismo le escribieron los romanos. Entonces, esa es la historia de los numantinos, de Numancia. Y así mismo le ha pasado al pueblo de Cuba. El mundo ve a esa tiranía comunista como los numantinos, aquellos que prefieren morirse antes de entregarse a un imperio que en la vida les ha hecho ningún daño, que no es causante la desgracia en Cuba, pero que el mundo, los comunistas se han pintado como los habitantes de Numancia, que han preferido inmolarse antes de rendirse a la Roma imperial del norte. Ese es el cuento que el comunismo le ha hecho creer. Por eso Borrell va a Cuba y habla de bloqueos y de embargo, y de que el culpable del desastre cubano no es el Partido Comunista, es el imperio malo que no quiere quitarle el bloqueo. El bloqueo que no permite que un campesino vaya a vender su cosecha, que no permitió en 65 años que los cubanos pudieran vender ni siquiera el tornillo de un Moscovi que se ganaron cortando caña en la sal. Es el comunismo. Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Enrique, gracias por estar ahí. Esa es la historia que le han hecho y le han vendido al mundo. El malo es Estados Unidos. Los buenos son ellos. En Cuba no hay carreteras por el bloqueo. Y no hay comida por el bloqueo. Y no hay corrientes por el bloqueo. Y no hay nada por el bloqueo. El país está destruido. Y es el bloqueo el que no permite que los cubanos tengan acceso a nada. Si eso es verdad y es así, entonces los americanos son unos genios. El bloqueo fue un éxito total. Destruyeron Cuba, acabaron con todo, la dejaron en ceniza, sin enviar un marine y sin tirar un tiro en Cuba. Son unos genios los americanos, aplauso por allá. Destruyeron a Cuba y acabaron con el comunismo de los Castro, sin enviar un marine ahí. ¿Cómo estarán las clarias? Que no las he visto. Y déjame leer un poco aquí. Voy a leer. Me dispensan si me quedo callado un rato, que voy a leer. Marta Vázquez. Oscar Corazón de León. Buenos días, Oscarito. ¿Cómo estás? Almirante Manolo, los saludo, Almirante Manolo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está esa familia maravillosa? ¿Cómo está esa guerrera de la vida, Yuli, vuestra esposa y vuestro hijito? Saludos, maestro, buenos días. Pérez Quintero, si hay claria como Tony Colón. Es Tony Colón, ni ebulle ni arrastra piedra. Eso no. Después critica a los influencers y él hace lo mismo. Bla, 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 bla. Saludos, hermano, bendiciones. Sixto Portales. Sixto, se te extraña, hermano mío. De vez en cuando te das unas escabulladitas del canal. Trabajando, maestro. ¿Usted o vuestra esposa? Miguel Alfonso. ¿Tú estuviste en 15K? Fui una vez a sacar el pasaporte a Miguelito Alfonso. Allá es la sede de los pasaportes. Ahí saqué mi pasaporte yo una vez. Heriberto Pérez González, buenos días, hermano. Y a la gente buena, igual. Juan San Juan, saludos de Tampa, Florida, trabajando. Yo llegué a trabajar ahorita, mira las manos como las traigo, ¿eh? De cargar plata. Maestro, recuerda la... Tony Colón, Mariscal, Mimir, muchas gracias por tu super chat. Gracias, bendiciones para ti, gracias por tu generosa contribución, mi hermano. Bendiciones para ti, Mimir, que siempre tenga para disfrutar tu vida, amigo. Gracias.
Gracias, almirante Manolo. Libertad, saludos, maestro, aquí presente, bendiciones. Gracias a todos por estar ahí, por soportarme. Jorge Rodríguez, quítate los guantes que vas a coger hongo con ese calor. No, tú sabes, la mañana está fresca. La mañana está fresca. Saludos para Monchito. Gracias por escuchar verdades. El 23 de julio, elecciones generales en España, maestro. ¿Por quién van a votar? ¿Por Vox o por Podemos? Saludos para Monchito. Maestro, los chismoso, de chisme, no de chisme. Saludos, Yanet Pico, Vox. María García, María, se te quiere. María, siempre estamos pendientes ahí. Gracias, María, por estar ahí. Jorge Rodríguez, cuídate, maestro, que aquí hay mucha gente mala que te quiere hacer daño. Yo lo sé, Jorge. Gracias por esa sugerencia. Ah, es un traductor, maestro, está bien. No lo uses más, que empieza a oírlo y lo escribe así o yo. Puch River, escribí más arriba. Siempre te escribo, pero no lee mis comentarios. Ahora es que me entero de que aquí en esta página entraba una persona con ese nombre, Puch River. De verdad que ahora fue por primera vez que veo tu comentario. Muchas veces tú escribes y no salen los comentarios. ¿De dónde eres? España. Qué bueno. Gracias por estar aquí. Maestro, ¿cómo está la mamá de Manolo? Nada, tú sabes. Llegó a la casa como a la 5 y pico, 2 horas después de haberse ido. Llegó a la cama y se tiró. Y le pregunté qué le pasa, la princesa está triste. Le dije, ¿qué tendrá la princesa? Yo siempre le digo eso cuando está triste. Su mirada se escapa de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa no ríe, la princesa no sueña. Su mirada se escapa y en la noche serena, en las alas del viento va buscando el amor. Se abrazó de mí y me dijo, ay, mi amor, y se echó a llorar. Y yo, ¿qué le pasó a la muchachita? Dice, no, que llegué allá, mi mamá me dijo una tonga de barbaridades. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque ella está brava conmigo desde el Día de las Madres. Digo, ¿y por qué? Dice, porque yo fui, le llevé el regalo y me fui y vine a pasarlo acá con ustedes. Digo, pero imagínate, mijo, las madres son celosas. Las madres creen que uno es medio básico de ellas. La madre, tú te casas y ella quiere dormir en el medio entre tú y el marido. La madre, tú te casas y cree que tú le vas a matar a la niña en la noche de boda. El huevón tiene 25 años, el huevón suyo tiene 25 años y se casa. Y usted cree que ese huevón, una muchachita de 20, va a abusar de él, porque las madres son así. Las madres siempre ven al hijo como un bebé en los brazos. Hembra y mujer. Las madres son así. Así son las madres. Así que, ¿de qué usted se queja? Su madre lo que tiene es celo, porque las madres quieren que los hijos estén metidos debajo de la saya o oliendo el olor ahí a madre.
Claro que las madres son así. Entonces tú vas a venir a llorar por tu mamá y tú eres igual con tus hijos. La niña se levantaba todas las noches para ver si respiraba. Mi abuela Caridad, todas las noches dando vueltas por todas las casas a la gente. Las madres son así. Carlito Gatorno, buenas por estar ahí. Gracias por estar ahí. Gracias, Carlito, que tú no eres rencorista. Pues ese rencorista, no rencoroso. Oye, son hasta dignos de lástima estos desgraciados. Ahí me pone Tony Colón. No me ignores, yo sé que tú me lees. Tienen un complejo de abandono tan grande y el comunismo los ha maltratado tanto que ellos necesitan que tú lo reconozca, porque si no se siente. Yo te leo todo, yo te leo, yo te leo a ti, a Papitico Frito, a Roberto, yo los leo a todos. Lo que yo me hago el chivo con tontería, la vaca loca, y no los menciono porque yo sé que el arma más grande para matar es la ignorancia. Y por eso no te leo, para que tú te pongas así sentimentalón y susceptible y entonces me digas: ay, maestro, usted no me lee, por favor, léame, que mi trabajo es joderle la directa a usted, porque si no, no me pagan. Yo te entiendo, hijo, yo te entiendo, tranquilo. Gracias, Oscarito. Gracias. Yo te entiendo, yo te entiendo. No te preocupes, que yo te leo. Lo que pasa es que yo no te hablo porque la ignorancia es el arma más grande para matar. Ay, maestro, por favor, léame. Y que languidece de pena mi alma. Sandy Soler, gracias por estar ahí. Gracias, mi muchacha, por conectarte. ¿Dónde está Michelito Castaño? Tony, ya no te voy a contestar más. Si tú sientes que yo no te contesto a lo largo de la directa, no te sientas aludido ni herido. Tienes que entender que yo te estoy leyendo, pero que no te hablo para que tú no te sientas tan importante. ¿Entiendes? Estamos, no, ahora fue que los vi a ustedes, esta vez que yo estaba hablando. Montecristo, claro, Montecristo, no es fácil. Michelito, ¿cómo andas? Ya vas a. Michelito, no seas cruel, mira, 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 mira. Métete a internet, pasa una receta de cocina rápida y vuélvete un padre de familia bueno. Mira, sé como el encapuchado, mira, espera. Mira. Esto es, mira, esto es el amor que yo le tengo a Manolito, mira. Mira, mira, mira. Acabo de recogerlo, todavía están húmedos, ¿ves? Estos son los pitusas, los jeans que yo uso para trabajar. Yo llego, los meto en un barril y una vez a la semana les doy cepillo ahí en el patio para que mi muchacha linda no se le destruyan sus manos bonitas. Mira, mira qué limpiecito, ¿ves? ¿Ves? Estas son las ropitas de trabajar mía, ¿ves? Limpiecita, ¿ves? A cepillo, ¿ves? En un tanque. ¿Lo ves aquí? Para que mi mujercita bella, que brille como una estrella, no tenga que pelarse sus manitos. Yo mismo lo lavo, yo mismo los acomodo. Son los pitusas de trabajar. Y yo mismo le doy cepillo y lo seco allí. Y ahí tengo todos los pullovers en perchita también, que los recogí ahorita. Aquí los tengo en perchita.
para acomodarlos después, pues yo lavo toda la ropa mía. Y también cocino en esta casa. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces tú tienes que pasar un cursito para que cuando tu mujercita llegue un día a la casa, todo lo vea organizadito. Y entonces puedas cantar aquella canción. Mi casa limpia y bonita, qué maravilla este Michelito. La casa ya está limpiecita, qué maravilla este Michelito. La cama limpia y tendida, toda la ropa ya está planchada. Sabe coser, sabe lavar, sabe planchar, sabe cocinar. Qué maravilla este Michelito, ahora podemos ir a pasear. Oiga, qué feliz hará su mujer en ese día. Llévese por Michelito, haga eso. Jorge Rodríguez, pero ayer la quería meter la estaca, echarle agua con la manguera. Cuando se pone jodedora, yo cojo la manguera y echo un poco de agua. Vaya a joder por ahí, le digo. Ella dice, ay, ay, no me eche agua, papi. Y después para allá y después viene. Los comunistas no pueden contra mí. Porque yo soy un tipo completo. Me gano los reales. Mira estos guantes, mira. Desbaratado de buscar reales, mira. Y encima de eso, lavo, plancho y cocino. Deja ver cuándo los puedo enseñar, Oscarito. Hace días que no pinto, le debo un cuadro a Raúl Lacan. Hace días, estoy complicado. Voy a ver cuándo empiezo de nuevo a pintar. No, tú sabes que yo nunca me he llevado con ninguna mujer como gato y perro. No. Yo uso el arma más grande. Voy a hablar así, la mujer es hija del maltrato. Yo no las maltrato de golpe, pero sí las maltrato psicológicamente. Yo llego a la casa y no le hablo. Y ya cuando ya ella ve que yo llegué y no le hablé, se pone nerviosa y se le caen las cosas en la mano. Mi papá y me pregunta, papi, ¿te hice algo? Digo, usted a mí no me ha hecho nada. Y entonces, usted no sabe que yo ayer estaba haciendo la directa, que le dediqué toda mañana, que a las 2 de la tarde me conecté. Y usted me interrumpió 3 veces mi directa y me hizo quedar mal delante de mi gente. Ay, pero amor, digo, no, ¿en qué quedamos usted y yo? Que yo le iba a dedicar toda la mañana, que a lo largo de la mañana me dijera todo lo que usted quería, para que mi tiempo fuera mío. Que la libertad suya termina cuando comienza la mía. Yo no soy de su propiedad. ¿Usted cree que porque yo lavo la ropa mía, lo hago porque soy su esclavo? No, lo hago porque la quiero tanto que no quiero verla a usted dando cepillo ahí, debajo del sol, porque mis brazos están hechos para eso, usted no. Ay, pero yo te la lavo en la máquina, le digo, es que la máquina no sirve para lavar esa, la ropa de trabajo no se puede lavar en una lavadora. Eso es para lavar pulubrito y plumercito y saborito. Ay, ¿te vas a pelear conmigo? Digo, no, yo no te peleo contigo. No quiero hablar contigo porque estoy enojado. Y ya, punto. No, no es que sea mi reina ni mi princesa. Es que la mujer tiene un gen de dependencia. La mujer termina de hacer la cosita contigo y entonces empieza a hablar. Ella le da por hablar. Y el hombre lo que está es cansado. Porque quiere dormir. Y ella, ¿viste cómo me quedaron? ¿Por qué no le pregunto a otra mujer? ¿Qué sabe un hombre de uña? A veces voy a la tienda y me dice, ¿te gusta este vestidito? Dime tú. Preguntarme a mí si me gusta un vestido. Ve con tu mamá, ve con tu tía. Ay, cómo me quedan estos zapatos. El otro día me enseñó unos zapatos horribles. Unas cosas cuadradas con un taconzote así, lleno de cordones y cosas brillantes.
me quedan bellos, se los ponía y tiene una piernona gorda. Y se miraba en los espejos de la peletería. Y para allá y para acá yo decía, Jesús, pero ¿será posible esa mujer con esos zapatones tan feos? Pero para ella estaban bellos. Llegó a la casa y dice la prima, ¡ay, qué belleza! ¿Dónde los compraste? En La Fabulosa. ¡Ay, mañana voy para allá! ¿Cuántas lempiras costaron? ¡Ay, qué belleza! ¡Habrá mi número! Es increíble, ¿sabes? Una cosa horrible. Andar con los zapatos puestos, con el pie en una pullita así, caminando así que parece un gallo espuelado. Las mujeres son locas. Me pongo un par de tenis, chico. Voy a andar con esa tortura para verme elegante. Yo no sé cómo una mujer puede caminar en esas cosas. Al final del día no debe tener pie ni columna ni nada. El que le diseñó la moda a la mujer, le tenía odio a la mujer porque la torturaron. Esa ropa petra que se ponen apretada, que no las dejan respirar. Y unas bajotas por acá que apretada, pero ¿qué cosa es eso? Se ponen aquellos sostenes apretados para que el busto se le levante. Y con aquella espalda que parece un caballo con una alforja apretada, es una cincha que la trae. Y después se quitan aquello y aquellas marcas. Jesús, como han torturado a las mujeres con la moda en este mundo, caballero. Un chorcito suave, un par de tenis, una blusita sin ajustadores para que esté cómoda. Eloy, maestro, cuídate, Eloy. Sí, eso es una tortura. Una tortura. Cuídatelo hoy. Nos vemos pronto. Una tortura, te lo digo yo. Y como se ponen bravas, si tú le dices no te lo ponga, así mismo, no, terrible, terrible, terrible. Janet Pico, este tema no me gusta. Ni idea tengo, Jarito. Todos esos que van para Rusia los van a matar. Ahí los van a matar a todos, ahí no va a quedar nadie. Todo el que vaya allí lo van a eliminar. No sé, libertad, pero de verdad que es una tortura, ¿sabes? Es una tortura grandemente eso. Deja quitarme estos zapatos que acabo de llegar a esta tierra. La tortura más grande para mi vida es quitarme los zapaticos estos. Hay que alar una cantidad de cordones. Hoy estaba trabajando y se me clavó arriba del dedo chiquito. Parece que un pedazo de un alambre de acero, que yo cogí el otro día un alambre de acero para darle a unos pernos del camión, que yo los pinto por abajo. Y aquí, en esta parte de aquí, se me clavó un pelín.
y ese pelito de acero se me enganchó en el dedo y lo tenía clavado ahí, que tuve que coger un alicate y sacarme un pelito de acero de un cepillo de acero. Mira, muchacho, la grande tortura de mi vida es esto. La grande tortura de mi vida es quitarme los zapaticos estos. Los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor. Sí, Oscar, pero yo no puedo usar, zapatos con zipper ni nada de eso, porque tienen que ser zapatos que el pie lo tenga firme, porque yo ando con muchas cajas y en estos lugares de aquí no son como los lugares esos de donde ustedes viven. Aquí los lugares de carga son lugares llenos de aceite y de aceite carro y resbalas mucho. Entonces tienen que ser de cordones porque es la única manera que te ajusta el zapato. Ayer estaba cargando, Oscarito, una plancha de, nosotros decimos eso, tola, una plancha de 1 metro por 1 metro de acero, que es una tapa de un tragante que yo tengo atrás, lo pongo ahí en el tragante, por donde sale el desagüe de los fregaderos, para la fosa de la casa, porque aquí lo que hay es una fosa séptica que vienen y la limpian con el tiempo, a 3 o 4 meses. No hay una conexión a la alcantarillada. Y andaba con chancleta y había llovinado por la tarde y un hombre en chancleta decía, vos la caridad es medio hombre. Y papá, resbalé con aquello arriba de la hierba. Y la suerte que yo soy un hombre fuerte, que tengo una fortaleza física enorme. Y aquella plancha me vino para arriba y Oscarito, le metí las manos así entre la plancha y los tobillos. Si no le meto las manos, me arranca los dos tobillos, pesaba 300 libras aquella cosa. Se me corrió porque andaba con chancleta, resbalé, el pie resbaló dentro de la chancleta mojada y me fui con tu plancha. ¿Por qué? Por andar con chancleta. Ser un medio hombre. Un hombre en chancleta es medio hombre. Hay que tener un zapato firme. Por eso las legiones romanas, inventaron el Calígula. La Calígula era la sandalia romana que usaba el ejército romano. De ahí es donde vino el nombre del emperador Calígula. El nombre de él no era Calígula. Él se llamaba Cayo. Cayo Germánico Druso César. Ese era el nombre de Calígula. Calígula era el nombre que le daban los legionarios porque él desde chiquito acompañó a su padre en las campañas a la Germania y allá se ponía aquella chancletica, le hacían unas sandalitas militares igual a él y le pusieron Calígula y de ahí se quedó con el nombre Calígula. Pero su nombre era Cayo Druso Germánico César, Calígula. Montecristo, se le quiere. Están hirviendo las clarias. Lo único que pueden hacer es ofender a la capucha. Que la capucha sabe de todo, habla de todo, conoce de todo. La capucha no crea contenido. Ya la capucha en sí, Montecristo, es un contenido. Cayo Germánico Druso César era el nombre de Calígula. Hijo de Germánico. Sobrino de Claudio. Porque los que eran de la línea de los César eran los Julios de Julia, de los Julios, y los Flavios. ¿Te acuerdas, Montecristo? Los Flavios eran dos líneas. Nerón era de los Julios, Calígula de los Julios, Augusto de los Julios.
Claudio de los Julios, Nerón de los Julios, Tiberio era de los Julios, y después vino Domiciano, Vespasiano, Tito Flavio, de los Flavios, hijo de Vespasiano, el general que venció en las guerras judías. Después vino Galba, era un anciano que duró 2 años. Después vino Galba, Otón. Así que después vino Galba, Otón y Nerva. Exacto. Y Nerva, ¿verdad, Montecristo? Galba, Otón y Nerva, que ya no eran de los Flavios, eran tres. Nerva era un viejo senador que lo pusieron de César, pero duró 2 años. Después vino Otón, que sí era comandante de las legiones que estaban en la Panonia. Y después vino Galba, que también era un anciano que duró poco tiempo, que era un comandante militar, creo que en las tierras de Grecia. Yayito la carne, papitico, tú no serás mi vecino que tiene un novio moreno. Papitico, ya yo sí, yo misma. Ah, papitico frito estaba ahí. Ay, yo no sabía que papitín estabas ahí, mi amor. Ay, papitín, disculpa que fui tan desatento contigo. Estabas ahí. Ah, porque yo no me estaba atendiendo a Tony Colón. Mira, papitico también estaba en la directa. Jorge Rodríguez, capucha, tú llegas a 5 pies de estatura. También quieres tirarme una pedra para saber cuál es mi estatura exacta para ir haciendo mi fichaje técnico. Tengo 4,8. Son inteligentes, pero la capucha, acuérdate que la capucha es más inteligente que todos ustedes. Mira el mensaje inteligente, Montecristo. Capucha, tú llegas a 5 pies para que yo dé mi altura exacta para ir haciendo un fichaje técnico. 4,8 mido. Esa es mi estatura. 4 pies, 8 pulgadas. Push River, tranquilo, Push River. Sí, se ponen celosas cuando yo no les pongo atención. Porque ellas creen que yo me enojo y me pongo bravo. Todo eso es parte del show de la capucha, para que los comunistas creen que yo sí estoy muy bravo. Mentira, yo no me enojo con nada de eso. A mí lo que escriban ellos no me interesa. Yo los leo ahí, ni caso les hago. Hablo con ellos de vez en cuando para que ellos se sientan importantes, porque si no, pero yo no me enojo con nada, ni me sube la presión. A mí no me sube la presión. Yo tengo 100,80, esa es mi presión de toda la vida. En mi familia nadie muere de infarto, ni de cáncer, ni de diabetes. Tenemos una salud de hierro. Mi madre tiene 90 años y todavía está viva. Mi padre murió porque lo mató un cable de la corriente, si no estuviera vivo. Queriendo preguntarme mi altura para saber más o menos quién soy yo. No van a saber nada, tranquilo. Y les voy a decir algo, todo lo que yo he contado aquí es mentira. Ni existe Manolo, ni hubo un accidente ayer de una mujer en un carro, ni nadie me llamaba, ni fue a ver a ninguna suegra. Todo eso es mentira.
para confundir a las claras. El único mensaje positivo que hubo hoy es que los comunistas están diciendo que todos esos negocios crean desigualdad y que fue el alto representante de la Unión Europea a Cuba y que no habló de los presos políticos, que el gobierno americano es cómplice, que el exilio no se une y que basta ya de seguir postergando a nuestro pueblo. Ese es mi mensaje, eso es lo único que es verdad. Lo otro es mentira todo. Ni me cayó un hierro en la pata, ni estoy en un lugar donde pasan aviones y no pasan. Todo eso es mentira. Si es verdad la historia de Numancia, y si es verdad la del nombre de Calígula y de los emperos romanos, y si es verdad la historia de Cartago, pero todo lo que es de mi vida personal, todo eso es mentira. ¿O tú crees que le voy a decir verdad a los comunistas? Sufran ahí, mátense. Mira, esto es agua de Brut, pero que ustedes dicen que es cocaína. Es que yo no tengo que estar aquí para hacerle a mis seguidores un conteo de mi vida personal, porque yo no soy una estrella de la farándula, donde la gente tiene que ver si yo le di un beso a Piqué o si me fui con Clara Chía. Yo no soy esa persona. Yo no soy un político en campaña. Yo no soy un youtuber que está aquí para promover su granja de gallinas o su vaca pomarrosa. Yo aquí no estoy para eso. Yo estoy aquí para darle un mensaje al pueblo de Cuba, para decirle al pueblo de Cuba lo que hay que hacer, que yo sí conozco el camino, para lograr el factor determinante de la lucha, que es la unidad. Ese es mi mensaje, ese es mi objetivo. Ese mensaje no tiene nada que ver con mi vida personal. Nadie tiene que saber quién soy yo porque yo no doy autógrafo. Este es mi cuadro. Óyelo. Este es mi cuadro pintado por mí. Nadie más tiene que saber nada al respecto. Oscarito es mi socio de toda la vida. Yo no tengo que darle explicaciones de mi vida personal a Oscarito porque yo no se la pido de su vida. Yo no estoy aquí para convertirme en un personaje que da autógrafo. Yo estoy aquí para luchar contra la tiranía que está oprimiendo y mata a mi pueblo de hambre en 64 años. Esa es toda la razón de mi presencia en este lugar. Si las clarias se decepcionan porque creyeron que mi mujer se llama Manolo, porque vivimos en tal lugar, o porque Mascual, porque la finca de Abuela Caridad, yo lo siento mucho, pero se cogieron el culito con la puerta. Se cogieron el culo con la puerta. Todo eso es mentira. No existe tal flota de camiones. Yo no tengo camiones, no tengo ayudantes. Yo nunca he ido a El Salvador. Yo no gano en dólares, tampoco gano en lempira. No vivo en San Pedro Sula. Mi mujer no se llama Manolo. Mi hijo no tiene ningún carro Infinity. Mi abuela no se llamaba Caridad. Tampoco se llamaba Bartolo. Todo eso es mentira todo. No soy de Manzanillo. No soy del Escambray, no nací en la finca del Guasimal, no conozco Cayo Perla, no conozco Cayo Piedra, nunca estuve en María del Portillo, nunca estuve en Agüey Grande. Todo eso es mentira. Eso es parte de la subtrama de la trama. Nadie sabe quién soy yo, nadie sabe si fui preso político, si no lo fui. Eso no sabe nadie. Ni siquiera, tal vez sea ni cubano. Tal vez no sea ni cubano. Pero que no sea cubano no significa que yo no luche por la libertad del pueblo de Cuba. Porque Máximo Gómez no era cubano, ni los hermanos Modesto Díaz y Marcano eran cubanos, ni tampoco era Marcano Henry Riff cubano, ni tampoco Carlos Rolo, ni el general Tomás Jordan, ni tantos y tantos, ni Narciso López, ni tantos, ni tantos, ni tantos que lucharon por la libertad de la patria cubana. No necesariamente tengo que ser cubano para luchar por el pueblo de Cuba. Porque Giuseppe Garibaldi dirigió los ejércitos de los zarrapos en las guerras del Uruguay para liberar el Uruguay de la dominación argentina y Brasil, el general de los dos mundos, y no era uruguayo. No era argentino, no era brasileño. ¿Ok? No son mentiras. Mentira es cuando sean malintencionadas para sacar beneficios de mi público. No son mentiras, son estrategias, son ardides,
son las técnicas que utiliza una fiera que es perseguida por otra, que se convierte de presa en comida de un depredador, que esconde su rastro en la naturaleza para que no la cojan. ¿Entiende? La coneja silvestre, cuando pare su camada y la entierra, entonces coge y va y mea por allá en otro huequito para que por el olor el depredador vaya allá. ¿Es una tramposa la coneja? No, se está protegiendo para que por el olor no puedan encontrar a sus gazapos. Se está protegiendo. Se protege el chita, el leopardo, cuando caza la presa y la sube al árbol. ¡Ay, qué tramposo es el leopardo! No, está protegiendo su comida y la de sus crías. Se protege la leona cuando coge a los leoncitos y los sube a un árbol para que los leones machos no se lo maten. ¡Ay, qué tramposo es la leona! No, está protegiendo sus leoncitos. Se protege el castor cuando hace una cueva en un río y dentro de esa maraña de madera y palo hace su nido para que no se la coman los osos, los coyotes y los lobos. ¿Es tramposo? No, protege su vida y la de sus crías. ¿Ok? Claro que no, Yayito, no hay ni rostro ni no hay identidad, no hay nada. ¿Tú crees que yo soy bobo? Miguel Navarro, saludo a la gente neoyorquina. Ahí es donde está la bola, la naranja famosa. Ahí es donde cae la bola, en Nueva York, ¿no es? ¿O en Chicago? Papitico frito. Dice Papitico frito: ¡ay, maestro! ¡Qué buena está esa botellita para sentarme arriba de ella! No me desgracie la botellita, Papitico. ¿Cómo te vas a sentar en esta botellita si yo la vuelo? Por favor, Papitico. Tú eres intenso, Papitico. ¿Te fijaste en la botella, compadre? Jesús. Mira lo que me pone Tony aquí, Montecristo. Los únicos que no se dan cuenta son los fanáticos, que no son fanáticos, son la pala de esta estafa. Óyeme, Montecristo, tú eres la pala de esta estafa. Oscarito, tú y yo nos pusimos de acuerdo. ¿Dónde es que tú vives, Oscarito? En Estados Unidos, ¿no? Oscarito, tú y yo nos pusimos de acuerdo para robarle el dinero a la gente. Es que le hemos pedido tanto dinero a la gente en este canal. Es que pedimos tantos likes, tantos suscriptores. Ahí está Cuba por dentro. Pregúntale a Cuba por dentro cuándo le hemos pedido un centavo por transmitir nuestro mensaje. Pregúntale al Universo Increíble, que cogió 50 mil suscriptores con esta humilde persona, cuándo le pedimos algo, cuándo le hemos pedido algo a Yuli por entrar a su directa, o a Orlandito, o cuándo le hemos pedido algo a alguien en esta directa. Entonces esto es una estafa. O sea, contar la historia de la barbarie del comunismo es una estafa. Lo que publica el Granma diariamente no es una estafa. El mamotreto de mentiras de Humbertico no es una estafa. La mesa redonda no es una estafa. Ah, el estafador soy yo. Yo soy el que le está haciendo aquí a la gente un cuento. ¿Qué cuento le estoy haciendo a la gente aquí? La historia de Numancia es un cuento, vaya la historia. La historia de Aníbal, Amílcar, Escipión y Escipión el africano es una estafa. Vaya a ver si los cartagineses no eran fenicios navegantes. Es mentira la historia de José de Garibaldi. Es mentira la historia de los próceres de independencia. Es mentira la asamblea de Guaymar, la protesta de Guarabá, de Baraguá. Es mentira la enmienda Pla que he contado tantas veces. Es la historia del Machadato, de las guerras del comunismo. Es mentira eso. Eso es una estafa. Es mentira que al exilio político no le interesa lo que está pasando en Cuba. Es mentira lo de las conejas y de las fincas. ¡Ay! Es una estafa eso. Tony Colón, tú surgiste para dividir el exilio y denigrar. Sufre, Pitico.
Almirante Manolo, usted que está más empapado en esos temas que yo. Yo surgí para dividir el exilio. El exilio siempre está dividido y yo lo que quiero es juntarlo. ¿Quién divide el exilio? ¿No son los gran almirante Manolo? Exacto, mira, Manolo, ahí lo puso Manolo, mira, el exilio se denigró por el sol. Pero es que Tony Colón es tan patriota y él está tan preocupado por el exilio político. Pobrecito, como quiere Tony Colón al exilio político. Primero que todo, no hay ningún exilio, hay exiliado. Exilio sería si hubiese una estructura única de organización. No hay exiliado, no hay exilio político. Exilio político había en el tiempo de Francia, de Franco, donde todos los partidos políticos hicieron una coalición para luchar contra el franquismo y todos los ciudadanos españoles mandaban dinero en secreto para mantener vivos los partidos políticos y la democracia exiliada en Inglaterra y en Francia. Eso sí era el exilio político. Pero exilio político, Rosa María para allá por un lado, Otaola por el otro, Eliezer por el otro, Urta por el otro, Juan por el otro, Pedro por el otro, Enrique por el otro, Enrique, Alpeñique, todo el mundo por el otro. Todo el mundo bajado como tiñosas por los restos. ¿Qué exilio político? Ser un exiliado es un exilio. Ser un militante de un partido te da el derecho a ser el partido, no. Estás equivocado. Dentro de Cuba, mira, apareció dentro de Cuba. Estabas por ahí dentro de Cuba, mira, qué bueno que dentro de Cuba, a título personal y a manera, ¿usted qué tiempo lleva transmitiendo mi mensaje en sus directos? ¿Qué tiempo lleva usted transmitiendo mi mensaje? Usted que es de otra plataforma distinta, por favor, si es tan amable, escriba ahí. ¿Cuándo usted y yo hemos hecho contacto alguna vez? Hemos hablado por teléfono, por WhatsApp. ¿Alguna vez yo le he mandado un mensaje o se lo mandó el Tocororo Mambí o u otra plataforma le ha dicho, mira, tú no puedes usar la directa del profesor encapuchado porque tienes que pagar? ¿Alguna vez se te ha dicho eso? Dígalo ahí, señor, porque aquí tenemos a las claras diciendo que yo tengo una mano de palas aquí que me apoyan para esconder mi estado. Dígaselo ahí usted que apareció, mira, casualmente apareció. Ayer apareció el Tocororo Mambí, que después me llamó y me dijo, venía por un tal FT y los Verdales bajándome de un expressway de eso, y me conecté un momento. Y entonces ahora viene aquí un señorito que apareció. Exacto, transmití sus directas porque creo en sus palabras. Ahí está. Gracias por ese aprecio, mi hermano dentro de Cuba, gracias. Y dice que no, que el Tocororo Mambí y yo somos la misma persona. Oscarito, ¿estás ahí? Nunca usted me ha pedido nada, gracias, ni nunca se le pedirá. Y siempre le hemos dicho, ese es el esfuerzo y es su trabajo, y todo será para usted. Amén. Y que Dios le dé mucha salud para seguir, que aquí no estamos buscando dinero. Oscarito, ¿estás ahí? Oscarito. Deja ver si Oscarito está ahí, para que Tony te calles la boquita. Para que no hables más, para que salga de aquí como el perro que tumbó la olla. Deja ver si Oscarito está por ahí. Ah, dice que ahora van a entrar todos. Qué patéticos son esta gente, caballero. Oscarito, ¿estarás por ahí, hijo? Así mismo, Jesús García. Carne puerco hay poca, pero chicharrones hay bastante. Así mismo, Emil. Ojalá que Oscarito no se haya ido de ahí. Ahora aparecieron todos mis seguidores para papá. Oscarito, estás ahí. Oscarito, el Tocororo y Mambí y yo somos la misma persona, Oscarito. ¿Usted qué sabe? ¿Usted se acuerda del mensaje tan sentido que le envió el Tocororo Mambí a raíz de la muerte de su hijito? ¿Se acuerda? ¿Es el Tocororo Mambí la misma persona que este servidor? ¿Somos la misma persona?
somos la misma persona. No, Tony no es una claria. Ojalá fuera una claria. Porque déjeme decirle, yo he comido claria. La carne de claria es excelente. Están locos. Push River, están locos. Andan desesperados. No me estaban preguntando hasta cuánto yo medía para hacer un perfil mío. Deja ver si Oscarito responde. Están locos, desesperadas andan las muchachitas por saber quién soy yo. Porque todo lo que fueron creando es mentira. Maestro, guerra contra las lacras, no. Ahí está, Oscarito respondió. No somos la misma persona. Deja ver si en estos días el Tocororo Mambí quiere transmitir. Porque el problema fue que él había encargado dos máscaras nada más, esta y otra más que yo tengo por aquí. Pero entonces la mía se me estaba poniendo vieja y la gorra también. Y él en un paquete me mandó su máscara y su gorra. Y por eso no ha aparecido, porque no tiene máscara y gorra. Pero cuando él compre máscara y gorra, volverá a aparecer. Miguel Alfonso, yo tengo tu foto. Publícala. Yo no inhibo a nadie de que lo haga. Yayito la carne, yo soy el Tocororo, nadie me conoce. Yo también puedo decir que no soy la misma persona. Pruébalo. Yo no tengo que probarte nada, hijo. Esto es un juicio. Esto no es un juicio. ¿Quién es el acusado aquí? ¿Yo? ¿Quién es el que no ha sido invitado aquí? ¿Tú? ¿Qué has metido aquí? Jorge Rodríguez. Te quedaste pegado por la altura, pequeño. No entendí eso. Lázaro Ortega, saludo para usted. Saludo para usted. Estafador, sabe que todo lo que he dicho es verdad. Pérez Quintero, el Tocororo y Capucha no son la misma persona. Porque los he visto a los dos. Claro que sí. Estos son unos frustrados. Andan locos atrás de mí. 500 traigo siempre atrás de mí. Pero el Brian hacer que volá pensante no tenía mi rostro. ¿Por qué no lo saca? Sáquenlo. Increíble. Yayito, tú eres el que vives en Alemania, ¿no? Tú eres el que vive en Alemania. Gracias, Libertad, por ese apoyo. Yo soy el Tocororo. Juan Fernández, gracias, Juan. Ay, pero está alterado este Tony. Tony, ¿pero qué te pasa, Tony? Tony, esa alteración. ¿Estás alterado? ¿Te han hecho algo aquí en esta plataforma? ¿Te han hecho algo por aquí? Por aquí no se te ha hecho nada. Ahora empieza a buscar personas de personas que nunca lo han visto. Están, Jocarito, están nerviositos. Están nerviositos. Dice Jorge Rodríguez, pero ¿por qué tú preguntas dónde viven los demás? Eso es de chismos, es verdad. Preguntar por los demás, Jorge, es de chismos. ¿Tú haces eso, Jorge? No. Papitico frito, soy el farsante encapuchado. Qué bueno que tú te reconoces como un farsante, compadre. Pérez Quintero, Tony trabaja con Tony Presidio, chivateando en la cuadra. Andan locos. Andan locos, no hayan qué hacer.
Jorge Rodríguez. Ellos tienen más miedo que patriotismo. Es verdad, Jorge. Son unos cobardes a él. Hay un tocororo y un gallo que aguanta pica. No entendí eso. Claro que sí. Claro que sí. Pero si este problema, Jorge Arteaga, esto ha llegado hasta aquí, porque aquí nadie tiene que, ni rumbo ni dirección. A ver. Vamos a empezar de cero para ver si yo me explico. A ver. Tengo una galletita que comerme. Me voy a comer una galletita esta enseguida con un poco de jamón y queso. A ver, vamos a empezar de nuevo. Colón quería venir al Nuevo Mundo. Él quería encontrar una ruta de las especias porque él había leído Viaje a las Indias de Marco Polo, o El Dorado, como se conocía también en el libro. El primero que todo, antes de organizar todo, buscó apoyo, o sea, dinero. La expedición de Colón costó 3 millones de maravedís. Maravedí era el nombre de la moneda en los días de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. O sea, la expedición costó 3 millones de maravedís y lo dieron 5 bancos judíos que estaban en España. 5 bancos judíos dieron 3 millones de maravedís. Se cogió 1 millón para comprar los 3 barcos. Eran 3 calaveras que estaban en desuso, en un desguazadero en el puerto de Sevilla. Y allí las cogieron y las repararon allí, en Cádiz, en el puerto de Cádiz. Entonces, costó 1 millón repararlas, las 3. Y entonces costó 500 mil maravedíes equiparla. Y el resto del dinero Colón lo cogió para pagarle a los hombres que iban con él. 3 millones en total. Después que se terminaron de arreglar, partieron de julio hacia las Canarias. Allí en las Canarias cargaron 40 toneladas de vino, agua, habas, frijoles, tocino, chorizo y carne salada. Y el resto de la fruta, las aceitunas y esas cosas, las compraron en Gran Canaria, en La Palma. Salieron de Palos de Moguer 2 de agosto de 1492. Y llegaron el 12 de octubre de 1492. Pero después que él recibió el financiamiento, organizó la expedición, buscó 2 capitanes y un vigía contramaestre. Buscó a los hermanos Pinzón y a Rodrigo de Triana, que era un cartógrafo marino, que aparte de vigía, sabía navegar. En esos días había llegado el astrolabio procedente del Oriente y el sextante, que era para medir la posición y el curso que hacían los astros por horas en el espacio. Cesante se llamaba, creo que sí, si mal no recuerdo. Ayúdame, Montecristo, que tú sabes más que yo de esto. Entonces se planificó todo y gracias a que se planificó, Colón llegó a América. Entonces lo mismo pasó cuando Alejandro comenzó la invasión a Persia. No es como la historia dice, que salió con un quintal de comida. Ya esa expedición, su padre Felipo de Macedonia, Filipo, la había preparado, lo que la muerte de Filipo por 2 de sus esclavos, un día, en un juego, retrajo los planes de la expedición al imperio de los persas. Pero no te creas que fue así al azar. Ese combate de Gránico, de Arbela y de Gaugamela, donde el ejército de Alejandro
le infringe aquellas famosas y bochornosas derrotas al imperio de Darío III Codomano. Eso no fue improvisado allí, ya eso en las tierras de Macedonia habían hecho esa maniobra 30 millones de veces, porque ellos sabían que se iban a bajar contra los elefantes, sabían que se iban a bajar contra los inmortales, los llamados guerreros inmortales, y sabían que se iban a bajar también contra los carros que tenían en la rueda las cuchillas. Todo eso estaba preparado. Por eso fue que cuando entraron a Gaugamela, él había ordenado poner 50.000 estacas escondidas en la arena. Cuando vino la caballería y los elefantes, levantaron todo aquello y ahí los mataron y los pudieron contener. Por eso es que cuando Darío ordena que más de 1.500 carros entren al campo de combate con aquellas cuchillas moliendo gente, los hoplitas y la falange se abrió y los dejaron pasar por el medio con la expresa orden de que los hoplitas, que eran francotiradores, mataran de una pedrada los llamados honderos a los capitanes y comandantes de los carros para dejar a los caballos sin rumbo y sin dirección. Todo eso fue preparado. Igual que las batallas que hizo Aníbal, todo eso fue preparado. Como Napoleón ganó, Napoleón le dijo al mariscal Las Cases, allá en el destierro de Santa Elena, ya cuando padecía el cáncer aquel, que supuestamente los ingleses lo envenenaron con arsénico, pero que se cree también que murió de cáncer de estómago, porque todos los Bonaparte murieron, incluyendo su hermana Luisa, todos murieron de cáncer en el estómago, porque parece que era genético. Y entonces, él le dijo al general Las Cases, cuando escribía su memoria, él dijo, yo no gané Marengo, ni Waterloo, ni Austerlitz, ni nada, ni Borodino. Yo todas esas batallas las gané en mi natal Córcega cuando tenía 5 años, en las arenas jugando, cuando mi padre me regaló una cajita con 2 ejércitos de plomo. Ahí yo gané toda mi batalla. Austerlitz ya yo la había ganado con 5 años. Marengo yo la había ganado con 5 años. La batalla del Cairo la había ganado con 5 años. La guerra del Piamonte la gané con 5 años. La batalla de Borodino contra el general Kutuzov la gané en las arenas de mi natal Córcega. Nada es improvisado en este mundo. De la nada no sale nada. Entonces, ¿cómo el exilio político va a derrotar la tiranía sin organizar ni hacer nada? Eso es imposible. No hay un peso recogido. No hay un medio para sostener a nadie. No hay un centro que diga este dinero es para la oposición tal o más cual. No existe nada. Es todo el mundo dividido. Son pequeñas tribus. Todo el mundo cogiendo los grandes. Yo te voy a contar una historia verídica. En los días que yo era opositor. Yo pertenecía a un movimiento. Porque yo era miembro de más de 30 movimientos y no había creado ningún movimiento, porque yo sabía que eso era veneno, eso era seguir dividiendo más a la lucha. Y yo recuerdo que un líder de un movimiento, un día, después que me reuní con él, había pasado por la sede de las Damas de Blanco, allá donde Laura Poyán estaba, era mi socia Laura Poyán. Yo siempre llevaba la ayuda para mi pueblo. Y Laura me había dado como 200 euros, 15 dólares para cada grupo, eran como 8 grupos. Y me había dado medicina y Brusón, el del movimiento 24 de febrero, me ha dado 24 radios con cargadores y pilas para yo distribuirlo, para que la gente oyera ya Radio Martí en esa época. Muy buenos patriotas ellos. Recuerdo que había tenido una entrevista con Marielena Alpizar, que era una periodista muy, muy brava, fundadora de las Damas de Blanco de la zona de Villa Clara. Creo que Marielena Alpizar era de Cumanayagua o Vacunayagua, algo así. Y ella me dijo, fulano, mándame todas las noticias que yo las radio todas. Antes no era como hoy. Antes había que pedir un espacio en Radio Martí para que te mandaran una noticia. Lo que nosotros pasamos fue terrible. Era la época en que nadie escuchaba. Y yo recuerdo
que este señor, que nunca nos ayudó, no nos dio nada, ningún opositor, me entregó una planilla y me dijo, firma aquí. Digo, ¿para qué? Dice, no, eso es que le están levantando una campaña de descrédito en Miami a Frank Calzón, que la USAID le está reclamando por 3.5 millones de dólares y lo acusan de que se cogió ese dinero. Y eso no es verdad, porque Fran ha ayudado mucho a este movimiento y que no sé qué, es una calumnia. Hace falta que tú firmes. Yo era el delegado de ese grupo en mi provincia. Y yo le dije, mira, fulano, no te pongas bravo, pero yo no sé ni quién es este Fran Calzón. Ni tampoco a mí me ha dado nada. Nunca ha ayudado a mi grupo allá. Ay, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si Fran ha ayudado mucho a este movimiento, digo, bueno, te habrá ayudado a ti, pero a mí no. Y empezamos una guerra y nos enemistamos por eso. Así, así ha sido todo. Así le cayeron a palo en Costa Rica y luego en Puerto Rico al esposo de Yenisei Rivero, que se robó 6 millones de reales americanos y dijo que esos reales los había gastado fomentando la libertad de Cuba y haciendo reuniones y viajando por el mundo. Como es el cuento de todo el mundo ahí. Entonces no hay exilio político en manos de delincuentes que viven de eso, que creen que por gritar en Miami, en el Versalles o en Tampa, o decirle cuatro errores a Carlos Lazo, ya están justificando todo lo que le dan. ¿De dónde Rosa María Payá ha sacado esa fortuna? ¿En qué factoría trabaja ella? Porque bueno, al menos Ultra tiene una plataforma. Y el coronel tiene una plataforma, y Milanes también. Y Rosa María Payá, ¿dónde está el canal de ella? ¿Te das cuenta? No, usted vino a atacar a... No, yo no vine a atacar a nadie, estoy diciendo la verdad. Claro que digo la verdad. Es la verdad. Aquí el único ladrón que hay no es el PCC. Por eso el pueblo cubano anda errático como una oveja sin un pastor. Porque no hay líderes, porque no hay honradez, porque no hay honestidad. Por eso no se quieren unir. Ahí están las palabras del Chucho. Del Chucho cuando se reunió conmigo y me dijo, bueno, y lo que nosotros hemos logrado y lo que hemos hecho y nuestro trabajo personal, ¿qué pasa? ¿Dónde queda todo eso? Ahí está la intención, en seguir entreteniendo el patrocinador, los tatuajes, la plata. El hombre nuevo no es patriota, es un mercader con el dolor de su pueblo. Y tú no los puedes culpar a ellos porque ellos han visto hacer y hacen lo que vieron. Hijo de gato, caza ratón. Hijo de Majá, sale pinto. No porque quiere, sino porque lo hereda de su papá Majá. ¿Qué más tú le vas a pedir a estos muchachos? Tony Colón, esta y solo esto es la misión de este personaje. Está bien. Decir la verdad es mi misión. Bueno, verdad, es la verdad. Mira, a ver, almirante Manolo, usted que sabe más que yo de la política americana. Si es como yo digo o no digo. Mira, a ver. Y los que no quieran oír mi verdad, bueno, váyanse, cáiganle atrás a Eliezer. Váyanse con Otaola. Si al menos se fueran todos con Milané, sería un éxito, porque Milané es como yo. Milané piensa como yo, siente lo mismo que yo, es la misma persona que yo, ama a Cuba igual que yo. Quiere hacer lo mismo que quiero hacer yo. Lo único que el Milanes no ha entendido, que ese consejo para la guerra no va a fructificar dentro del territorio americano. Pero fuera de eso, Milanes es el hombre clave aquí. Un hombre limpio, un hombre sin arruga. Por eso tanto ataque a la persona de Milanes. Porque es el que dice la verdad. Aquí hay que hacer lo que dice Manuel Milanes. Aquí hay que caerle a tiro a esa gente. Es vencer o morir. Marchando, vamos hacia un ideal, sabiendo que hemos de triunfar en aras de paz y prosperidad. Lucharemos todos por la libertad. Adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados. Que vamos a la patria a liberar, tatara, limpiando
con fuego a esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos indeseables que a Cuba han hundido en el mar. La sangre que en Cuba se derramó, nosotros no debemos de olvidar. Por eso unidos debemos estar, recordando a aquellos que muertos están. El pueblo de Cuba, sumido en su dolor, se siente herido y ha decidido hallar sin tregua y solución que sirva de ejemplo a esos que no tienen compasión, que arriesgaremos decidido por esta causa hasta la vida. ¡Que viva la revolución! Sí, pero la revolución, no la tiranía. La revolución de la locución del 13 de marzo del 57, que dijo José Antonio Echevarría Bianchi del directorio. Pueblo de Cuba que me escucha, en este momento acaba de ser ajusticiado revolucionariamente en su propia madriguera del Palacio Presidencial el dictador Fulgencio Batista. Esa era la revolución cubana. José Antonio no era del 26, era del directorio y era revolucionario. Y Fructuoso Rodríguez, que murió en Humboldt 7, era revolucionario y que atacó Palacio, y Menelao Mora, y Faure Chomón, y Fran País García, que antes de ser del 26 había fundado en Oriente Acción Nacional Oriental, que luego se conoció como Acción Nacional Revolucionaria. Esos eran los verdaderos revolucionarios. Usted entra en Wikipedia, Huber Matos Benítez, revolucionario cubano, comandante de la revolución cubana. No la tiranía que Fidel Castro impuso. Era una revolución martiana, no tenía nada que ver con los bolcheviques de Stalin. Cuidado. Hay que ir a hacer una revolución a tiro limpio allí. Señor Pembroke Pines, ¿cómo usted está? Gracias por llegar. Eres médico, Pembroke Pines, me dijiste, ¿no? ¿De qué es el time? Pembroke Pines. Estamos hablando de que apareció por aquí un personaje, señor Pembroke Pines, que él dice que toda la gente que está ahí apoyándome a mí son la pala de la gran estafa que soy yo. Que el doctor Orbe Mambí y yo somos la misma persona. Que prueba eso, que son distintas personas. Cuando hay personas ahí que saben muy bien que el tocorero es una persona y yo soy otra. Que yo estoy aquí buscando real. Que yo estoy aquí para buscar dinero. Porque esto es un delito. No, no todos, no. Almirante Manolo, gracias por tu superchat. Gracias, hermano. Dale suave con ese superchat, ¿ok? Recuerda que tú también tienes familia y tienes hijos. Y yo no puedo hacer nada para evitar que tu superchat vuelva hacia ti. Dale suave, que el otro día se te fue la mano, ¿ok? Suavecito. Gracias, Manolo. Saludos para toda tu gente. Salud y prosperidad para ti. Adalberto García, se dice Pembopeit. Señor Pembopeit. Perdóneme, señor Pembroke Pines. Yo no sabía que se llamaba Pembopeit. Señor Pembopeit, aquí apareció un enviado diciendo que yo soy un estafador, que mi objetivo principal aquí es denigrar del exilio político. Porque yo denigro del exilio cuando digo que vendiendo huevos de conejo no se libera Cuba, que el dinero de Radio Martí no hace falta porque ya eso es disfuncional, que el coronel Otaola no debe estar peleado con Milanés,
y que hay que hacer un congreso internacional y reunirse, y que eso es denigrar y dividir el exilio. Chaplin, hoy el show de qué va. Tony Colón, ¿a ti quién te paga? Como le dijo Fidel a Juan Manuel Cao. ¿Quién te paga a ti? ¿La CIA? Enrique Hernández. Pembroke Pine. Pembroke Pines, usted es un caballero, profesor, como mucho en este chat. Graviela Clavel, maestro, pero el dinero de los superchats lo coge el Tocoro Romambí, que es el dueño del canal. Lo coge el dueño de Tocoro Romambí, pero él le paga el StreamYard a Orlando Radel. Él paga 3 o 4 recargas todos los meses por allá al señor, a gente en Cuba. Él compra todos estos atuendos para la capucha, que esto vale plata porque hay que mandarlo a hacer en Taiwán. Y él también me paga ahora este internet bueno que tengo, porque aquel otro que yo tenía, ¿te acuerdas? Se me iban las directas, entre otras cosas. O sea que no se lo coge él. Él no tiene necesidad. Ese hombre tiene 5 apartamentos en Estados Unidos que él renta. Lo que pasa es que todo eso no se puede publicar aquí, porque si él lo publica aquí, entonces le vamos a abrir y habilitar el camino para que nos encuentren. Y la idea aquí no es que encuentren al Tocororo, porque si encuentran al Tocororo me van a encontrar a mí. ¿Me entiendes? Y la tienda para vender souvenir, la tienda, caballero, explíquenle a este señores que ustedes llevaban 2 meses o 3 diciéndome que abriéramos una tienda de souvenir. Fueron ustedes quienes los pidió, ¿se acuerdan? Y que nosotros dijimos que no lo queríamos hacer, que yo hablé con el Tocororo, me dijo que él no vivía de eso. Entonces yo les expliqué a ustedes que hay una compañía que se dedica a hacer las tacitas y las gorritas, los souvenirs, y que le pagan por cada unidad que se vende, por cada tacita que se vende, le dan al Tocororo $4. Y que nada más se han vendido 2. O sea que el Tocororo se metió una semana diseñando todo eso para ganar $8, porque los otros 16 lo coge la compañía que lo hace, lo envía, lo imprime, compra la taza y hace la serigrafía. Explíquenle aquí al señor Tony para que él tenga. Claro, Emilia. Imagínate que la gente me quiere comprar los cuadros. Me ofreció no sé quién por ahí $700 una vez por este pedazo de Playboy pintado y yo no se lo quise vender. Si yo anduviera buscando dinero, no hubiera vendido el cuadro. ¿Cuánta gente me ha pedido que le haga los cuadros y se los venda? No, yo, María Cueva, gracias. Yo se lo digo para que él sepa de que la tienda de souvenir se abrió a petición de ustedes. Yo no quería hacer tienda ninguna. Si ustedes saben que fueron ustedes, ¿cuántas veces me han querido comprar los cuadros y yo no los quiero vender? Entonces, yo lo sigo desde el primer día. Yo sé cómo fue la manipulación de la tienda. Donald Trump 2024, seguro que sí, señor Pembroke Pines. Hoy estaba viendo las encuestas de Ron DeSantis, no despegan. O sea que el tipo, a pesar de que recaudó $8 millones, no despegan las encuestas. Él se cavó su tumba política él mismo, porque él debió pintarse de patriota, hacerse el compañero de fórmula de Trump. Si ellos dos se juntan y él va como compañero de fórmula, arrasan en las primarias y arrasan en las parciales. Y se llevan las elecciones. Y luego, como Trump ya tuvo un periodo, ahora tiene el otro, Trump le habilitaría el camino con su figura política para que DeSantis gobierne los 2 próximos periodos, 32-36, así que 24-28, 28-32, 32-36. Pero cometió la locura de hacerse creer que tenía peso y Trump lo va a demoler.
Jesús García, ¿usted cree que es verdad que le van a comprar los cuadros? Yo no sé si los van a comprar o no. Pero te tengo que mostrar a ti la transacción. ¿Por qué? ¿Por qué yo tendría que mostrarte a ti, Jesús García, la transacción? ¿Que tú eres el contador público de esta empresa? Para yo mostrarte la transacción a ti, tengo que darte cuenta yo de mi vida. Tú pagas algo en este canal para que se te den satisfacciones. Tú quieres, Jesús, a ver, Jesús García, ponte ahí. ¿Tú quieres que yo te dé detalles de lo que yo hago con mi vida? ¿Sí o no? Yuli Díaz en directo. Hola a todos, saludos Capuche, saludos mi buena muchacha. Gracias por estar ahí. Ya pregunté por ti ahorita y me dijo tu buen marido que creo que estabas trabajando o estabas en la casa. Gracias por estar ahí, Yuli. Alberto Yarimi, si no muestras la cara, ¿cómo vas a mostrar la transacción? No, yo no pierdo el tiempo, pero es que de vez en cuando hay que dedicarle un tiempito. No vaya a ser que los jefes por allá les caigan a bofetar. Le hagan como le hicieron a Hassan Pérez Casabona. ¿Tú sabes lo que pasó con Hassan? ¿Saben por qué a Hassan Pérez Casabona lo desfenestraron? ¿Saben por qué? ¿No saben la historia de Hassan? Yo sí sé lo que pasó con Hassan, por eso se perdió del escenario político cubano. ¿Quieren que se los diga? Aprovechen y saluden a la guerrera de Yuli que llegó, que nos hizo el favor de estar aquí. Tal vez Tony diga que no, que ella es parte de la pala, llegó también. Porque ahorita me puso un tipo ahí, Yuli te ignora ni habla de ti, mira, ahí está Yuli. Almirante Manolo, tranquilo, que ahorita dijo uno, no, Yuli ni quiere saber de ti, me dijo. Y mira, Yuli apareció ahí solita. Gracias por estar, Yuli. Te trajo el Espíritu Santo, ¿saben? ¿Saben lo que pasó con Hassan Pérez Casabona? ¿Por qué los comunistas lo desfenestraron? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo desfenestraron? Les voy a explicar qué pasó. El problema es que en Ciudad Panamá, escenario de todos los shows del comunismo, el hijo de Uber Mato, que es karateca y sin negre, tiene 3 dan en judo, iba a presentar un libro allá sobre la vida de ellos como exiliados. Entonces Castro mandó a Hassan allá, que era parte de la delegación cubana del showcito, de la rumbita. Entonces cuando el hijo de Uber Mato empezó a hablar, él se paró. Eso es mentira, tú eres un descarado, tú eres un sinvergüenza. Como las clarias estas que se ponen ahí, tú eres un sinvergüenza. Es mentira. Así mismo como actúan las clarias. Y el hijo de Uber Mato esperó que se acercara, lo aló para allá arriba de la tarima y le dio 4 estrellones que casi lo mata. Porque el tipo es especialista en artes marciales. Y lo desguarabingó todo, aquello sonaba como si fuera un saco. Y cuando llegó a Cuba, después que hizo el papel ridículo ese, el comandante lo llamó y le dijo, yo te dije a ti que tu misión era sabotearle el show desde abajo. No era echar un combate con un tipo que te cogió y te partió como un lápiz. Por haber puesto en ridículo la revolución, ñampi te gorrió. Eso fue lo que le pasó. Por eso fue que desfenestraron a Hassancito. Entonces son los mismos las clarías. Mentiroso, encapuchado, descarado. Argumento. Vamos a la historia, vamos a los hechos, vamos a la realidad. No pueden. No, porque el guerrero cubano no habla del encapuchado, porque no puede. Porque él no tiene argumento para hablar de mí. Porque él no va a hacer el ridículo de hablar contra un hombre de una máscara. Y si se lanza, lo pelo al moño enseguida, porque esa gente no sabe ninguno de política nada. Ni él ni la gente que está afuera. Y menos de historia. No saben, contra eso no puede luchar nadie. Para que tú tengas una idea, cuando Antonio Guerrero escribió un poemario desde la cárcel,
que se llamaba Desde mi altura, que yo leí el poemario que lo publicaron en Cuba, me lo aprendí de memoria completo. Y un buen día, hablando con un comuñanga grande, detenido en una estación de policía en el Capri, empecé a recitarle el poemario. Mi altura me dice: ah, lo leíste. Digo: espérate un momento. Y cogí un poemario que había publicado un poeta nacional, Premio Nacional de Literatura, en esos años. Y le dije: mira, este es el Premio Nacional de Literatura en Cuba este año. Y este es el poemario de Antonio Guerrero. Como se parece, en verdad, se puso de todos colores. Ese gato por liebre tú se lo vendes a un bobo, pero a mí no. A mí no. Entonces, eso es lo que les duele. Claro que es mentira. Habían cogido la poesía del Premio Nacional de Literatura y habían arreglado los poemas para venderlo como una cosa grande al mundo. Y ahí venía la brigada Antonio Maceso, la traducía en inglés. Un descaro y un cuento y una mentira todo. Tony, está todavía ahí, Manolo Suave. No, ya está Yarini también. Está Yarini también ahí. Oye lo que dice Tony. Julie, el Instituto de la Memoria Histórica está investigando a este manipulador. Y ya lo tenemos acorralado. No deberías juntarte con este farsante. El Instituto de la Memoria Histórica. Me están investigando a mí. Esa es la que tiene Pedro Corzo. El Instituto Cubano de la Memoria contra el Totalitarismo. Sí, en mi pueblo había muchos de León también, ¿oíste? Había muchos de León. Oscar de León, el cantante, viene de ese mismo apellido. Lo que pasa es que los negros que fueron esclavos en Venezuela, que descendían, que eran esclavos de ese noble español de León, los negros que tienen apellidos españoles heredaban el apellido de su amo. Los tengo detrás de mí por miles, buscándome. Yayito, en mi pueblo habían como 30 o 40 personas de apellido de León. Gente de mucho dinero. Antes de Fidel Castro eran ricos. Ganaderos, latifundistas cafetaleros y comerciantes de apellido de León. Claro que sí. De los 600 títulos que otorgó la monarquía española en América, 538 estaban en Cuba. Toda la nobleza española vivía en Cuba, excepto los virreyes,
y los agregados militares en los virreinatos, que eran miembros de la nobleza, que estaban ahí. Pero había muy pocos miembros de la nobleza, porque Cuba, para que tengan una idea, Cuba sería, Cuba en los días de la colonia, para España sería lo que sería hoy las Baleares. ¿Me entiendes? El lugar privilegiado para descansar era Cuba. Por eso estaban los condos de Jaruco, el duque de Aldama. Te voy a citar los nombres de los nobles que estaban en Cuba. Los condes de Jaruco, de ahí viene el nombre Jaruco. El conde de Aldama. El duque de Aldama, perdón. El famoso palacio de Aldama. Estaba... Déjame ver si me acuerdo los nombres de los nobles españoles que vivían en Cuba, que casi todos tenían palacete. El marqués de Monserrate. Eso, todo eso era de la nobleza. Monserrate, Aldama, Jaruco. El conde de Ataré, del famoso palacio de Ataré, eso, todo eso era de ahí. El de Carraguao, todo eso eran nombres de la nobleza española. Ahí tenían sus palacetes. Ataré, Carraguao, Jaruco, todo eso. Es que es demasiado, son muchas cosas. Ahora es que me estoy acordando, déjame ver si me acuerdo. Yo sé que no hay rostro ni hay nada, están locas, desesperadas. Monserrate, Jaruco, Ataré, Bejucal, los condes de Bejucal. Todo eso eran apellidos de la nobleza española que se asentaron en Cuba. Imagina que Félix Augusto Arango y Paeño, que era el millonario más grande del mundo, sería el Elon Musk de aquella época. Fue el que introdujo el ferrocarril en Cuba, que lo trajo de Inglaterra. Primero que en España hubo ferrocarril. Y se trajo y lo instauró con el dinero que dieron él y los condes de Jaruco. Y puso el primer ferrocarril Habana-Jaruco, 14 kilómetros, si mal no recuerdo, y lo pagaron. ¿Tú sabes lo que es tirar 14 kilómetros de vía férrea? Y se trajo de Inglaterra la plata que tenían esa gente. Compraron 100 vagones de ferrocarril y una locomotora que se llamaba la Junta, para tirar toda la caña, y empezaron a tirar todos los ramales de todos los ingenios azucareros. Asimismo, Fidel Castro no se puso ninguna máscara. No la tenía física, pero la llevaba en el alma. Era un lobo disfrazado de oveja. Joel Cipolo, Alberto Yarini. Dice que es un patriota, dice de decir es con C de coco. No ponga en bochornosa tela de juicio a la revolución que le paga un salario por defender el comunismo. No ponga dice con S. Es dice con C de decir. Dice que es un patriota y no da la cara. Es que yo no puedo dar la cara, criatura.
Tony Colón, no puedes dar la cara porque cometiste muchos actos denigrantes. Puede ser. Pero ya estoy arrepentido, ya me arrepentí. Ahora me da vergüenza poner la cara. Pero al menos me arrepentí. Como bien tú dijiste, pretérito del verbo cometer. Cometiste, pasado. Ya no los cometo. Pero ustedes no usan máscara y todavía continúan cometiéndolo. Ahí sí hay denigrante manera de comportarse. Porque al menos yo estoy arrepentido y siento tanta vergüenza que me cubro el rostro por semejante comportamiento y conducta. Pero como bien usted dijo, cometí. Ya no cometo. Como bien dice nuestro querido milanés, mal apodado el bodeguero. Y yo lo reconozco. Yo abusé mucho del pueblo, yo le robé mucho al pueblo. Y yo lo reconozco. Y milanés canta la mea culpa económica. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ha llorado milanés la mea culpa. Tiene derecho al perdón. Dice, y yo lo reconozco, yo robé mucho. Ahí está su directa. Y yo robaba cuando le vendía las cosas a la gente. Y le quitaba los mandados y los pollos. Y no podemos robarle más al pueblo. Estoy arrepentido. Está bien. Enrique Rodríguez. Ahora también soy bodeguero. Bodeguero, ¿en qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es sentimiento de lo que moda está. Y el bodeguero bailando va. Y en la bodega se baila así, entre frijoles, papaya y a los comunistas les pesa que uno esté contento. Les duele que uno sea feliz. Ulises Tentatuyo, Cuba da lástima. Todo está colapsado. Hay que ir a un hospital a ver la decadencia de este país. Todo está acabado. Está en ruinas total. Dice el coronel Alexander Otaola, que es lo único que yo le veo, que hay que coger una mandarria, como él dice. ¡Shh! Hay que coger una mandarria a Zapiraín y demoler eso y hacerlo polvo junto con la piedra y echarlo al mar. Eso hay que demolerlo, ahí no hay nada que hacer. Eso está destruido todo. Capucha, no tienes que cocinar hoy. No, no. Tengo una galletita que me regaló aquí. Mi suegra me mandó ayer. Tengo estas galletitas. Con esto yo tengo, no me hace falta más nada. No cojan lucha con esas señoritas que están atareadas. Están atareadas. ¿Que cuántas horas transmito? ¿Ahora estás preocupado por mi tiempo? Las que me dé la gana a mí. Como si quiero morirme aquí en esta silla. Las horas que me dé la gana a mí transmitir. ¿Tú me mantienes? Cogiendo eso vas a coger anemia. Ahora también tengo el tiempo del Partido Comunista. Las que me dé la gana, como si quiero dormir en esta silla. Los Riquelme eran dos negrotes así de Pinar del Río. Uno era jefe del orden interior en el edificio número 1. Ahí estaba preso Antunes. Y el otro era el jefe del área especial 47, del Pájaro. Eran
¿Quieren que les cuente una cosa? Los guardias más violentos de las cárceles de Cuba, los más abusadores, eran de Pinar del Río. Todo. Eran asesinos los pinareños. No le estoy diciendo mentira, y casi todos eran negros. Yo recuerdo que estando en una prisión, había un negro grandón, así como el negro Lazo, porque todos esos pinareños negrotes son inmensamente grandes. Ese era del municipio Sandino. Era de apellido Hernández. Se llamaba Javier Hernández. Yo recuerdo que yo estaba en una huelga de hambre y él era el jefe de orden interior en esa prisión, que no tiene nada que ver con los Riquelme. Y él me tiró la bandeja de comida. La celda de castigo son tapiadas. Es una plancha de acero donde tú no ves nada. Son 2x2, las más cómodas, las más modernas, son 2x2, 2 metros por 2 metros. Ahí no hay nada, piso pulido con gravillita. Las gravillas las ponen así, las enganchan en el concreto, para que tú no te puedas sentar, ni parar, ni de rodillas. No hay manera, un lugar de tortura, frío, con hambre, desnudo, lleno de mosquitos, de cucarachas y de ratones que salen por el turco. El turco es plano así, en la base del piso. Es el lugar donde tú haces tus necesidades fisiológicas. Ahí, al mismo lugar del turco, a esta altura del turco, ahí pegadito como a una pulgada, hay un tubo de hierro por donde viene el agua, que es la única agua que entra a la celda de castigo para beber y para limpiar al turco. Te ponen el agua una vez al día, 5 minutos. Entonces tú tienes que meter un pepino por ahí, que el pepino se te embarra en la base del turco, de todo el orín y todo el excremento que está ahí. Tienes dos opciones. Si coges esa agua que cae para vaciar el turco para que se vaya, entonces no puedes beber agua porque no tienes cómo beber agua. Porque en la celda de castigo no te permiten tener ni plato, ni cuchara, ni pertenencia, ni maletín, ni nada. Cuando tú estás en el hueco por 21 días, ahí no tienes derecho a nada, ni siquiera un pomo para tomar agua. Ellos te dan el agua de la toma y te quedas con el pomito adentro. Con el cual tú coges el agua para tomar agua, y viene el guardia y te dice: agua, dame el pomo para afuera. Entonces tú cogías el pomo aquel, en aquel turco lleno de excremento y de orines, y tenías que meterlo rápidamente así, a ese nivel, para que cayera el agua. Pero estaba diseñado de una manera para torturarte, que a ese nivel lo que cogiera un poquito de agua. Y ahora venía la buena. Si cogías agua para beber, tenías una sed enorme a lo largo del día. No se flochaba el turco. Y el pomo se embarraba de todo lo que había en el turco. Entonces tenías que coger con tu mano rápidamente, limpiar todo aquello, lavar el pomito ahí con todo ese excremento y lavarte las manos, y ya se iba el agua. No te podías bañar, no podías evacuar tus desechos biológicos, y con esa fetidez tenías que beber agua. Ese es el comunismo. Y en una de esas celdas estaba el señor este que te dije, el Javier Hernández este, que era un negro pinareño malo de Sandino. Y cuando él me tiró la bandeja para adentro, porque cuando estás en huelga de hambre, ellos te traen la bandeja. En una celda de castigo, la comida es a una sola voz. Una sola voz es comida hoy a las 10 de la mañana. Ya no hay más nada hasta el otro día. Mañana a las 3 de la tarde dicen: desayuno. Desayuno es un vasito plástico de 8 onzas, con 2 dedos de agua de té sin azúcar, té de naranja,
y un una rodajita de pan del tamaño de un dedo. Ya ese es el desayuno en la cárcel. Allí no hay más nada. A las 3 de la tarde. Al otro día te decían a las 9 de la mañana, ¡almuerzo! A una voz, el almuerzo, un timbre de bicicleta escachado, con un puñadito de arroz que cabe en la mano de un bebé. Una sopa más clara que el agua del Almendares, con dos rueditas de plátano cortadas para hacer chicharrita y tres frijoles nadando o cuatro o seis coditos, con algún pedacito de ají y de cebolla si había. Una cucharada de picadillo de soya. Fíjate si el picadillo de soya era apestosamente apestoso. Que a los presos por la piel, cuando sudábamos, almirante Manolo y Yuli Di, en aquella celda que le decían las Malvinas, porque era un edificio de concreto con techo de zinc pegado a la cabeza. Esa es la tortura del comunismo. Sudabas y se te salía por la transpiración del cuerpo el olor al picadillo de soya. Al sebo de la soya te salía por las glándulas sudoríparas. Ese es el comunismo. Y estaba ese personaje y me tiró la bandeja y yo era un, ya tú sabes, tenía 20 y pico años, no le tenía miedo a nada. Yo lo que quería era caerle a tiro a los comunistas, pero cuando pedimos armas aquella vez con Zapata, después de la golpiza que nos dieron en el Parque de los Enamorados, fuimos a ver un famoso periodista que tenía la oposición en Cuba. Y le pedimos 100 fusiles AKM, 100 pistolas, 100 granadas y balas para matar en una noche. Así, ese era el plan que teníamos. Queríamos matarle en una noche todos los policías que desembarcaban en los galeones en La Habana. 100 opositores de ese grupo, entre ellos Zapata, Henry Samuel y varios más que estábamos en ese movimiento. ¿Y qué hizo el tipo? Nos dijo que nosotros estábamos locos, se reunió con nosotros. Él vivía allá en La Habana Vieja, del lado allá de la iglesia de Jesús María. Por allá por la calle Ataré. Por allá vivía él en Ataré, creo. Y nos dijo que nosotros éramos agentes del GEDO todo, que eso era un cebo para que él metiera armas para Cuba, que le echaran pena de muerte por fusilamiento. ¿Tú estás oyendo? Y años más tarde se reveló que tanto él como la mujer eran chivatos del GEDO. Y el tipo me tiró la bandeja de comida para adentro y yo le di una patada y la tiré para allá afuera. El tipo se enhuevó a las 8 de la noche y abrió aquella reja. Y me cogió, yo estaba en una huelga de hambre, acostado arriba aquel mar de gravilla. Porque llega un momento en que ya te han hecho sufrir tanto, Oscarito, almirante Manolo, que ya tú te conviertes en un ser sin sentido, ya no te duele nada. Ya, tú no llevas 3 días tratando de poner los pies en medio de un gravillal y no sabes si ponerlo así, sin pararte como Alicia Alonso, si poner los talones, se te meten por las nalgas, por donde quieras se te mete una gravilla de esa. Porque están diseñadas para que tú sufras el castigo de la celda. Se llama celda de castigo. Y llegó el tipo con aquellas botas y 3 guardias y me cogieron así. Me lanzaron contra la puerta. Pim, pam. Me dieron un golpe en la cabeza. Y perdí el conocimiento del estrayón que me dieron. El pestillo de la puerta estaba abierta. Cuando la abrieron, quedó para afuera. Me cogieron y me tiraron. Me dieron un leñazo en la cabeza y perdí el conocimiento. Y yo no sé, en realidad, si me dieron 30 patadas o 60 piñazos. Yo lo que sé, que al otro día tenía una muela aquí floja. Y esta otra me la habían arrancado de una patada. Tenía el labio así partido. Así partido, de la entrada para lo que me dieron. Me rompieron, me hicieron una cicatriz por una ceja. Me partieron el arco superciliar en una noche de celda de castigo. Y así viene este descarado de Tony Colón a decir que yo soy un agente enviado para destruir el exilio político. Con la trayectoria de lucha y de servicio que tengo yo, que es una página en blanco por mi patria. Uno de los pinareños, los asesinos más grandes,
que yo me encontré a lo largo de todo el orden interior, que son los que mantienen la disciplina en el penal, porque el jefe de reeducación no tiene nada que ver con eso. Lo del jefe de reeducación es llevar el orden, las libertades, los ingresos, los egresos y otra cosa. Estaba el jefe de control penal. En la prisión hay cuatro jefes. Está el jefe de prisión, el jefe de orden interior, el jefe de reeducación y el jefe de control penal. Son los cuatro jefes que hay. Después está el político de la unidad y el jefe cuadro de la unidad, el jefe de recursos humanos en una prisión. Y todo eso me lo hicieron los comunistas para que este personaje venga a decir que yo fui enviado a destruir la obra del presidio político cubano. Pero él quiere que yo le dé prueba, que yo le diga cuál es mi número de causa, en qué tribunal me sancionó, a cuánto fui sancionado, cuáles fueron las otrosis primera, las otrosis segunda, las otrosis tercera, porque si yo no le digo eso a él, entonces él no cree en mí. Porque él quiere saber quién soy yo para, por mi número de sentencia y causa, saber quién es la capucha. ¿Entiende? Pruebe eso, me dice. ¿Cuánto usted mide? ¿Qué altura es la suya? ¿Cuántos años tú estuvo preso? ¿Por dónde salió usted de Cuba? ¿A qué año entró los grupos políticos? Todo para saber quién soy yo, para hacer un fichaje técnico de mí. Si yo te enseño todas las muelas que tuve que ponerme, tú te quedas asombrado. Me arrancaron 5 muelas a lo largo de la historia esa, a patada limpia. Caes al suelo y te dan una patada con una bota militar que tiene un pedazo de hierro delante y por donde te cojan, te dan con el tacón. ¿Qué le importa a ellos? Si te mueres, te moriste. Si te matan, dicen que un preso te mató y que ellos intervinieron porque ya era demasiado tarde. Ahí estás en la celda del lobo, a merced de lo que ellos quieran hacer. Te echan a los presos políticos. Mira, una vez entré a una prisión. Y yo siempre, los presos políticos siempre los quieren mucho, los presos comunes, y los respeto. Pero me mandaron para una celda que era medio rigor. Medio rigor es 7 a 15 años de cárcel. Mayor rigor es de 15 a 30. En aquella época era así, no sé cómo será ahora. Y yo entré, yo me movía y tenía que llamar a un patiero para que me ayudara, porque yo andaba con un maletín con mis pertenencias, otro maletín con mi comida y un maletín, una saca grande. Ahí tenía 70, 80, 100 libros. Yo los acomodaba. Y en la visita, a cada familiar mío que venía, le mandaba 15 libros para... Yo tenía una biblioteca. Después que salí, como 3 o 4 mil libros. En la cárcel iban muchos libros, y muy libros buenos. Ahí leí yo en la cárcel, estando preso, Yuli, leí el Código Da Vinci, que me lo prestó, el Código Da Vinci de Dan Brown, me lo prestó Luis Enrique Ferrer García, hermano de José Daniel Ferrer García, que en esos días estaba en Agüica, y él lo habían trasladado al Combinado del Este. Él estaba en el cuarto norte. No, él estaba en el cuarto sur y yo estaba en el segundo norte. Porque los edificios del Combinado Este son como una línea quebrada aguda, así. Los pabellones de los presos aquí y aquí la sección administrativa. Y en el medio el patio. Ahí salía todos los días a cantar Daniel Santovenia Fernández y Máximo Pradera Valdés, que habían venido y habían desembarcado por la zona de Caibarien y traían en una lancha, traían como 40 fusiles acá y balas que venían a tumbar el comunismo los dos, y no habían desembarcado en el puerto de Isabela de Sagua, si mal no recuerdo, y poniendo un pie ya lo estaban esperando 200 milicianos. 200 guardias de tropas de la frontera. Y los cercaron y se bajaron a tiro toda la noche, pero eran dos hombres contra 500,000 de comunistas. Y creo que mataron 3 guardias, o hirieron a 3, y los cogieron y le echaron cadena, pena de muerte a los dos. No se habían bajado en Isabela de Sagua
si mal no recuerdo, en Caibarien, y ahí mismo ya los habían cogido. Y ellos salían todos los días a cantar con un micrófono, porque había como un karaoke que ponían en el medio del patio, los guardias lo hacían para entretener, y Máximo Pradera Valdés cantaba canciones rancheras. Y se pasaba todo el día en el patio el pobre hombre viejito ya, cantando canciones mexicanas. Barbú, sin una cuchilla para afeitar. Ahí estaba Cecilio Reynoso, que le habían echado 25 años porque le iba a poner en el año 89 un poco de bomba al aeropuerto internacional José Martí La Habana para matar a Fidel cuando viniera de un viaje de afuera. Y la misma gente de Miami que lo mandó lo chivatió. Dice, me decía, mi hermano, nadie sabía nada. Yo había pasado el explosivo en los tacones de unos zapatos, lo había pasado. Y tenía el detonante, tenía todo para explotar, cuando el avión tocara tierra, explotarle para que se matara. Y me cogieron. Ya había hecho el contacto con un amigo anticomunista que trabajaba en la pista del aeropuerto, ya todo lo teníamos preparado. Me echaron 25 años. Porque se presentaron a mi casa, en casa de mi familia, en Pinar del Río, y me cogieron cuando estaba armando el artefacto y todo. Desde Miami me chivatearon, así me lo dijo Cecilio Reynoso, mi amigo. Con Luis Enrique Ferrer García leí el código Da Vinci. Y también él me prestó Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Porque su esposa Milka le traía buenos libros, que los recibía a través del señor de la biblioteca que tenía el señor Oswaldo Payá Sardiña en su casa, porque él era promotor del Movimiento Cristiano de Liberación allá en Palmarito de Cauca, de donde ellos son oriundos. Señor Pembroke Pines, ¿cómo usted está? El día que me soltaron Michelito, el día que me soltaron después de haber cumplido una larga condena, todavía me quedaba un rollo de años más pendiente. Porque ellos te cogen en la prisión y por cualquier disturbio penitenciario te lo ponen en el expediente y un sumo y sigue, y después van al tribunal y te lo ratifican. Hay un guardia en la prisión que le dicen el correo, el mensajero, que es el que viaja por todo el país llevando y trayendo libertades, llevando sentencias a los tribunales para que la hagan firme, para que le hagan sumo y sigue, es el correo. Lo hace cogiendo guagua, porque en comunismo no hay transporte para la gente, es un infierno para todo el mundo. Y yo había cumplido ya mi condena, hacía años de años que estaba preso. Pero un día antes de salir vinieron y me dijeron, firma aquí. 8 años más de cárcel. 4 por disturbio en establecimiento penitenciario, porque me negaron una visita y yo me rebelé y trajeron toda la guarnición y me cayeron a palo en la visita delante de mi familia, que mi hijita me fue a ver con 7, 8 años y la muchachita se me traumatizó. Y me echaron 4 años más por desorden en establecimiento penitenciario, y después en una visita ministerial me puse a gritar en contra de Fidel, me echaron 4 más por desacato a Fidel Castro. Y me lo dejaron pendiente ahí en el juicio. Y yo había hecho una huelga de hambre enorme y dije que no iba a cumplir un día más, me estaba muriendo una huelga de hambre. Me dijeron, si deja la huelga, te vamos a soltar. Y llevaron a mi tío y me dijeron, sí, es verdad, lo vamos a soltar. Y yo, bueno, si no me sueltan cuando me toque la libertad por mi tiempo cumplido, vuelvo a la huelga. Pasaron como 3 días. Y a los 3 días vinieron y me dijeron, mira, firma aquí que debes 8 años más. Dijo, bueno, mañana empiezo la huelga. Ya estaba acostado, ya había recogido todo. Ya había recogido todo lo mío. Y ya había hablado con los presos que estaban allí conmigo. Y les había regalado el cubito, la comida, el aseo, todo. Lo único que me quedaba era la muda de ropa para irme para la celda.
Porque mi maletín con mi ropa, eso va para eso se llama el cuartel. El cuartel es un lugar en la compañía donde te guardan tus cosas. Pero lo único que puedes dejar es tu ropita, porque si dejas aseo, los presos te lo roban, allí no hay aseo. Si dejas una pasta de dientes, te la cogen, allí no hay pasta. Y si dejas comida, para que se eche a perder, que se la coman los presos. Y había regalado el cereal, la leche en polvo, el chocolate, unas cremas que yo usaba, porque hacía un frío de madrugada enorme. Eso estaba en Agüica, eso era terrible lo que había ahí. Y entonces me dan la libertad. A las 5, ya yo había regalado toda la noche antes el cubito para agua, porque cada preso tiene un cubito, si no, ¿dónde va a coger agua? Y todos mis fomos, yo tenía mis fomitos bien lavaditos, bien limpiecitos. Yo cocinaba en la cárcel. Yo tenía un bloque que había cogido. Entonces, lo tenía amarrado con un tilín y en la requisa lo tiraba para el patio amarrado. Y lo alaba y entonces le echaba jabita plástica y dentro de un pepino cocinaba, hacía sopa. Con una chapita rallaba el pan y hacía un espaguetico. Y teníamos en el patio sembrado en pepino, lechuguita, ajo porro, remolacha. En una cárcel hay de todo, los presos hacen de todo. Y yo me hacía sopa todas las tardes. Ah, cuando yo hacía la sopa, es increíble. Los presos son malos, pero muchas veces son buenos. Cuando se hacía la comida, como yo era el que tenía sazón y eso, ellos se paraban a mirarme. Y entonces yo cogía dos o tres pepinos, se los amarraba con cuerda. Los preparaba, los amarraba con cuerda y le daba candela. Al pepino tú le das candela y él no se derrite. Si tiene el líquido adentro, y ahí hervía, le hacía unos huequitos arriba para que hirviera. Pam, 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 pam. Después cogía una cazuela. Un preso muy malo que había, que se llamaba Machín, venía con picadillo. Entonces ahí preparábamos un potaje y le dábamos un poquito de sopa rica a todo el mundo. Y ahí comíamos con mi hermano. Yo muy pocas veces tuve que fajarme en la prisión. Sobre todo me fajé más para la zona oriente, que son más envidiosos y abusadores. Porque la gente en La Habana a mí me quería con carajo, y la gente Pina del Río, y la gente Matanza, ni para qué. Y a las 5 de la mañana, cuando ya estoy preparado para el recuento de la prisión es a las 5 y cuarto. Primer recuento. Pasa un oficial de guardia, que es el que hace el recuento, con dos oficiales del orden interior y un jefe, puede ser o el jefe de reeducación, o el jefe de orden interior, o el jefe de control penal, con tres o cuatro guardias, con perros alemanes, unos perrones que les echan una cantidad de pollo rico de que tú no ves, que están en el cordón de seguridad toda la noche dando vueltas. Unos perros con bozales, porque sí, están diseñados para comerte, devorar. Y cuando tocaron el candado, tocar candado es sonar, que el tipo gritó, llama al activista de disciplina. Recuento, cuando dijeron recuento, yo no me levanté de la cama porque ya yo iba a plantarme. Y vinieron así, dos tipos, dos guardias me cogieron, me levantaron en peso, me pusieron en la puerta. Y recuento. Y el tipo coge la 4419 y dice, fulano de tal, bota afuera que te va. ¡Ah! Cuando dijeron que me iba, los presos salieron corriendo y me sacaron para acá. Me tiraron para el medio del pasillo y empezaron a tirarme tanquetas de agua. Y me daban trompadas. Vaya, político, te la ganaste. Tú sí eres un. Oye, oye, hay que ser como el político que hizo una huelga. Si no hace la huelga, no lo sueltan. Y me daban. Oye, político, llévame esta carta a la jeva para ver si la jeva vuelve conmigo. Porque la jeva lo dejan. Oye, político, compadre, aquí está mi número de mi causa. Mándame la revisión para el Supremo para ver si me elevan la condicional que me la tenían que dar. Y cuando sale, le digo, llevas un cartapacio así de carta. Oye, político, esto, aquello. Oye, que me quiero casar con la Eva. Mil cosas esas, los presos que no tienen allí nada. Son benéficos, le dicen benéficos al que nadie los ve. Yo tenía una pastilla de jabón así, la abrí. Todo lo regalé. Me puse los únicos zapatos que tenía, que hacía años no me ponía un par de zapatos. Regalé las chancletas y todo. Y tenía un jabón así. Y cuando lo abrí así, yo tenía $10 en CUC. Me puse mi ropa. Me fui para el control penal. Allí me estaba esperando la seguridad del Estado. No, que te vamos a llevar en un jeep para la provincia. Aquí tienes el pasaje para que te montes en la guagua y te vas para La Habana.
porque tú eres de La Habana. Y yo le dije, nah, yo no me monto con ustedes. Y estaba en Oriente, en una prisión de Oriente. Habían acabado de trasladarme de Agüita y me habían llevado para allá. Y le dije, nah, yo no me monto con ustedes en un jeep del Minin para que la gente me vean salir de aquí con dos oficiales sobre el Estado, para que la gente diga que yo soy un chivato del G2, para que ustedes me dejen allí en una estación de ómnibus. Allí tienen un equipo preparado, me tiran cuatro fotos y después me sacan por la televisión, como hacían con los presos políticos, a decir que yo era un agente de ustedes, que andaba, nah. Yo me voy a pie. Oye, que te digo, no me voy. Me quedo. En la prisión hay un lugar neutro que es entre el cordón de seguridad para entrar al penal, el perímetro de seguridad, la garita de guardia. En ese pedazo no es tierra de nadie. Ahí me senté y le dije, no, yo no voy para ningún lado, me quedo aquí. Yo no voy a volver al penal y tampoco voy a salir con ustedes de aquí. Me quedo aquí. Párate que te conviene. Digo, no, tú no me puedes dar ya porque yo soy un hombre que está en libertad y ya yo no soy preso de ustedes. Mira, yo tengo aquí una carta de libertad. Aquí está el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Me mandó la libertad. Yo soy un hombre libre. A partir de ahora es ilegal. Todo lo que me pase es responsabilidad de ustedes. Yo estoy secuestrado por la seguridad del Estado. Yo tengo una carta de libertad aquí expedida por el tribunal que dice que cumplo tal día a las 5 y cuarto de la mañana. Salí en libertad. Y son las 6 y media de la mañana ya. Me dijeron, bueno, pero no te puedes ir de aquí solo. ¿Quién te viene a buscar? Ah, porque hay otra cosa. En la cárcel, cuando te van a la libertad, tiene que venir un familiar a buscarte. Pero ¿qué familiar venía a buscarme si estaban en La Habana? Que me habían trasladado hace un mes y pico de Agüica para una prisión en Oriente. Y ya había estado en Oriente, me habían llevado para atrás otra vez. Así, yo había cargado toda. Estuve en 14 prisiones en 6 provincias. Ya te puedes imaginar. Ya había caminado otra vez y me traían y me llevaban 3 días para un campamento y 7 días para otra prisión, 34 días en una, y así me tuvieron toda mi condena. Y para hacer de castigo, yo estuve todo el tiempo que estuve preso, fueron 3 meses en compañía, porque era para hacer de castigo. Y cuando salgo allá afuera, me miraban con una cara, porque yo no me quise montar en el jeep, porque yo sabía la jugada que me querían hacer. Y cuando estaba allá afuera, me encuentro una viejita fruncita con una pasita, una mujer que tendría unos 50 años, allá de las tierras de Oriente, de tanta miseria, olvidada, pero no de Oriente ciudades, no de Holguín, no de Bayamo, parece que de un campo de eso terrible allá. Y me dice, mijo, venga acá, digo, dígame, ¿y tú conoces a Camaroncito? Digo, claro. ¿Quién no conocía a Camaroncito si era patiero? Tú sabes la cantidad de miles de libros que ese Camaroncito me cargó a mí a lo largo de todos esos años. Ya había estado 2 veces en esa prisión y lo conocía de antes. Me dijo, ¿tú sabías que él salía de libertad? Y digo, claro, porque en la prisión se sabe todo el que va a salir de libertad. Dice, ¿tú sabes que él va a estar 2 años más preso ahí? Digo, ¿por qué, mi vieja? Dice, no, porque a mí lo que me da es una chequerita de 165 pesos. Y me mandó un papel que tenía que pagar 400 pesos más de multa. Tantas cuotas de 5 pesos. En total eran 2 años por cuota, sí. Y no tengo el dinero. Digo, no se preocupe, mi vieja. Fui a ver un cochero y le dije, ¿a cómo estás comprando el CUC? Me dijo, yo lo estoy vendiendo a 21 aquí. Digo, dame 210 pesos cubanos. Le di los 10 CUC, me dio 200 pesos cubanos. ¿Cuánto le falta a doña? No, me faltan como 150 pesos. Cogí 10 pesos, le dije, vaya, ahí tiene. Y tú, mijo, no, tranquilo. Salí a caminar. Desde donde yo estaba al pueblo había 7 kilómetros. Salí a caminar. Y llegué con los pies esguazados. Cuando llegué al pueblo todavía me faltaba una, no, para la estación de ómnibus allá. Y hablé con un visitaxero, le dije, compadre, esta es mi idea, así, así, llévame. Dije, yo te puedo llamar, pero digo, compadre, yo que me he pasado tantos años de mi vida preso para que tú vivas en un país en libertad, que el dinerito que tenía se lo dio una señora, porque mira, y ahora, mira cómo tengo los pies hechos llaga, casi me he hecho a llorar, y no me vas a llevar por 10 miserables pesos, vale 20 y nada más tengo 10, compadre. Mira mi carta de libertad aquí, compadre.
mira el delito mío, ves que yo no soy un delincuente. Me dijo, sube que te voy a llevar. Y me llevó. Cuando yo me monté en aquel artefacto de caballo, se montaron unos muchachitos de esos que iban para la escuela con sus padres. Me acuerdo que dos niñitos con una enfermera rubia, una mujer de un cuerpo muy lindo. Y vi a aquellos muchachitos. Y vi en ellos la misma historia repetida en mí que se iba a repetir en ellos. Vivir en la misma mentira, en el mismo cuento, en el mismo comunismo. Viviendo la misma mentira que le hicieron vivir a todos los cubanos. Dos muchachitos de 8 y 9 años. A vivir la misma miseria. Eso es el comunismo. Esa es la desgracia maldita del comunismo. Esa es la gran tragedia del pueblo de Cuba. Una mentira tras otra. Los mismos niñitos moncadistas siempre listos a vivir la misma miseria que siempre hemos vivido todos los cubanos. Llegué a mi pueblo sin un centavo en el bolsillo. Vi a mi madre vieja hecha polvo, sin nada, a mis hermanos, a mi familia. Le dije, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aquí no hay nada. Yo dije, sí hay que hacer, ahí está el marabuzal. Y fui y me hice de una hoja de muelle una mocha, le di tratamiento térmico en una fragua y me empecé a cortar marabú con un hermano mío y otro sobrino. De ahí la historia, de ahí la historia de aquel comunista que fue allá a que yo le vendiera la leña porque ellos tenían un ejército y nos cortaban un palo de leña. Ahí, en esos 3 años y medio, nacieron los platanales, las puercas, recuperé una vaca para mi familia, los papayales y todas esas cosas. Ese es el comunismo. Si hoy no tenemos una nación próspera, no es porque los hombres no quieren trabajar. Es porque hay un sistema que nunca le ha interesado que el pueblo cubano trabaje para crear riqueza. Ese es el comunismo. Muchas gracias por estar ahí, a todos los que estuvieron ahí. Cuídense mucho. Nos vemos por la noche.